Marsellesa. El himno de Australia. Tenemos, Matías. El árbitro principal es Víctor Gómez, marroquí, nacionalizado sudafricano, asistente número 1, Saqueke Siwela, asistente número 2, Souru Fatsoane, cuarto árbitro, Mukansanga de Ruanda, en el lugar tenemos a Dren Fischer de Canadá y Adil Sourak de Marruecos. Repetime, por favor, para algunos que recién sintonizan la radio, líder del fútbol y del mundial, la formación de Francia. Con Lloris en el arco, Pavard, Konaté, Upamecano y Lucas Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, Dembélé, Giroud y Mbappé. Dame Australia. Ryan en el arco, Atkinson, Roll, Sutar, Veitch, Moy, Macri, Irvine, Lecky, Duke y Godwin. Está bien que todavía no empezó el partido, no está la cancha, pero yo tengo ganas de ver si hay algún cambio en Francia a Camavinga, el mediocampista de Real Madrid, el pibe de 20 años. Tal cual. Bueno, sí, hay que ver en el transcurso del partido. Por eso decíamos hoy del tema de la abundancia que tiene. Porque vos lo tenés a Tchouaméni, después tenés a Camavinga y todo lo que se quedó afuera, ¿no? Pero después, a partir de la mitad de la cancha y hacia adelante, bueno, atrás también, con Lucas Hernández, con Upamecano, con Pavard, con Konaté. Francamente, tiene un equipo extraordinario. Barán que debe estar lesionado. Barán que está lesionado. Barán estaba con una molestia, por eso se lo pierde hoy. Por eso digo, en esa abundancia, ahora hay que ver de qué manera, con la maldición del campeón del mundo, más todas las bajas, se enfrenta Francia a una semana o a un mes del golpe anímico que ha significado tantos nombres con tanto peso dentro del equipo. Además, nombres que son titulares dentro del equipo, habiéndose quedado fuera de la lista de los 26. Es un equipo que sin dudas tiene una cabeza muy fuerte, tiene un técnico muy fuerte, un técnico con muchísima experiencia. Por eso hay que ver de qué manera se presenta frente quizás al más débil del grupo. De todas maneras, es lo que decíamos hoy muy temprano cuando arrancábamos la transmisión. El más débil del grupo también nos ganó a nosotros, a la Argentina. Bueno, Atkinson va a jugar seguramente por la derecha. Roll será marcador central con Sutar. Veitch jugará por la izquierda. Estamos hablando del equipo australiano. Va a tener doble 5. El pelado que yo lo vi jugar
en el Celtic, Moy mete como loco este pelado, doble cinco. Moy Irvine, Jackson Magri. Irvine, que son los dos mediocampistas centrales, haciendo punta de triángulo seguramente con Raylan McGree, con el número 14, y adelante jugando con Duke, que es su centro delantero, Goodwin por la derecha y Lecky, Matthew Lecky, el número 7 por la banda izquierda. De esa manera se pararía Australia. La última arenga del equipo australiano. Todo preparado, todo listo. El árbitro marroquí, el señor Gómez, hablando de Marruecos, juega mañana temprano. Tal cual, a las 7 contra Croacia, tempranito. Vamos a ver, Giroud. Y Jove, te pregunto, ¿arranca o no arranca? ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. Con bujía Gescher siempre arranca. Comienza el partido. Lo relata Walter Nelson, lo comenta Coco Ramón y lo vivís por Radio La Red. Tocó Giroud, pelota hacia atrás para Tchouaméni, la deja para Rabiot, sale jugando con Upamecano. Otra vez el toque para Tchouaméni, de Tchouaméni para Pavard, de Pavard viene tocando hacia atrás para Konaté. Allí está el marcador central del Liverpool, sale jugando con el otro moreno, Upamecano. El toque para Lucas Hernández. Venía dejando para Mbappé. La viene haciendo correr Lucas Hernández. Upamecano. Todo en posición defensiva. Sale con mucho control de pelota. Y pausadamente Francia en el arranque. Abriendo para Griezmann, que aparece como puntero derecho. Viene jugando para Dembélé. Filtró bien. Acaba Dembélé. Amagando Dembélé. Quiere escapar a la marca Dembélé. A toda velocidad va Dembélé. Se metió en el área. Sacó el centro con derecha. La va a parar por el otro sector. Mbappé. Amaga Mbappé. Engancha para acá. Engancha para allá. Indescifrable. Saca el centro. Y de cabeza viene despejando Rose. Avisa al último campeón del mundo, Coco. Arranca con todo, no solamente teniendo la pelota, sino acelerando la zona. Mbappé bien abierto sobre la izquierda y adentro del área. Mbappé para Lucas Hernández, acaba el centro. Rebota el Atkinson y es tiro de esquina para Francia, que arrancó con todo. Le Blu, Le Blu. Hay decisión, hay copa, hay Cunnington, hay equipo. Cunnington sale a la cancha con todos sus sabores, sin tag y versiones sin azúcar. Cunnington, decisión tomada. El tiro de esquina que va a venir y ya empiezan los problemitas, ¿no? Griezmann se para adelante del arquero. Allí está Moy. Griezmann cambia de color de pelo a cada rato. El centro Mbappé. Viene al primer palo. La peinó Rabiot. Y viene sacando de cabeza Beich. La saca Moy. Sale a toda velocidad Lucas Hernández. Jugando Lucas Hernández. Venía para Mbappé. Sale cortando en el sector defensivo Australia. Le cometieron falta Rabiot. Al jugador de Australia. Será tiro libre cuando sale Atkinson. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV, Movistar, con todo. Para este mundial, todo lo que necesitas, conseguilo en solodeportes.com.ar. Compra en 3 cuotas sin interés, con envío a todo el país. No te lo pierdas, entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional para los que somos apasionados por el fútbol. Exagerados en la previa y lo sentimos en la panza. Existe Sertal Perlas, que ayuda a aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Rolls juega para Atkinson, acá está Perfume. Jugando Atkinson, el toque viene sobre la derecha para el zurdo. La viene dominando Lecky. Se quería venir Lecky, jugó para Moy. Aparece del fondo Duke, le deja la pelota a Atkinson. La va a cambiar toda. Acá viene recibiendo para entrar al arco. Le pegó muy mal. Apareció Irving para pegarle, le pegó tan mal que la pelota se fue totalmente desviada. Pero apareció una llegada de Australia. Y es un llamado de atención también para Francia. ¿Por qué? Porque Rabiot y Tchouaméni salieron sobre los costados. Le termina ganando la espalda a Rabiot, el número 14, en el eje de la cancha de Francia. Tchouaméni y Rabiot se dividen en ese medio. Dembélé bien abierto sobre la derecha, Mbappé sobre la izquierda. Griezmann juega detrás de Giroud, del centro delantero francés. Ahí saque lateral. Godwin, lo viene haciendo Godwin. La devolución ahora por parte para dominar esa pelota. En el sector izquierdo de Duque, se fue al lateral, estaba también Griezmann. Será nuevamente para Australia y lo va a hacer nuevamente. El lateral izquierdo ahora Beich. Tocó Beich, venía para el mediocampista Moy. Otra vez para Beich. El toque viene hacia atrás, va a salir jugando uno de los marcadores centrales. Acá aparece Rawls, sector medio de la cancha, viene abriendo sobre la izquierda. No se apura el zurdo Suatar. Otra vez para Raúl. Posesión de pelota de Australia, pero en su campo. Helados Aloha, la crema más rica. Cremas heladas, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia heladosaloha.com.ar. En tu casa, en tu quinta, en el campo. Steel está con vos en todos tus proyectos. Irving, tocando Irving para Godwin. Sacó el centro bajo. Rechazando como venía esa pelota. Allí estaba en el primer calo. Con Ater. Otra vez Australia y el balón. Le ha robado la pelota en este segmento del primer tiempo en el arranque. Moy, tocando Moy, viene para Irving, otra vez para Godwin.
Pase demasiado largo. Se la saque de arco. Te diría que más que robarle la pelota a Australia, Francia se la regaló a Australia. ¿Para qué? Para dejarlo venir, para agarrarlo en velocidad, la salida con Griezmann o con Dembélé o con Mbappé sobre la izquierda. De eso se va a tener que cuidar Australia. Durol, máquinas y herramientas para la construcción. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Defendemos los asados, la juntada, los amigos, la familia. ¿Cómo no íbamos a defender nuestros colores en Qatar? Toro, defensor de lo nuestro. Konaté que juega. Sale con la pelota Tchouaméni. La deja para Lucas Hernández. Viene por izquierda para Mbappé. Sector medio. Bien abierto, pegado a la banda lateral ante la marca de Atkinson. Por eso descarga hacia atrás ahora para Upamecano. Otra vez para Konaté. Se viene el marcador central de Liverpool, se acerca al sector medio, le deja la pelota y campo Australia, la cambió toda, gran pelotazo, la durmió Mbappé, dominando Mbappé a toda velocidad, escapa, se va a meter en el área, sacó ventaja, se metió en el área, Atkinson que se recupera, y Rose para despejarla sobre el lateral, puso quinta y en 4 metros le sacó 3 Mbappé al marcador. Lo hizo bárbaro, al mejor estilo Mbappé, acelerando, explosivo, en el 1-1, metiéndose otra vez adentro del área. A medida que sigue avanzando el Mundial, nos dan más ganas de gritar Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 2022 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Con el plan Mi BW de Autohorro Volkswagen podés tener tu Amarok con adjudicación asegurada en cuotas 7 y 10 cuotas fijas. Informate más en autohorro.com.ar. Humedad en techos y paredes, pinta con Plastiprem de Premier. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Upamecano, la tiraba larga, todos lo buscan a él. Una de las grandes figuras del fútbol mundial, Mbappé, no llegó esta vez. Levanta el dedo pulgar como diciendo estaba bien, pero no llegó y el lateral será para Australia. NexGard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y a tu familia. Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Suncor Seguros le pone ritmo al mundial. Selección, ¿cómo te quiero? Pelotazo largo, lo buscaban a Duke. Salió Konaté, de cabeza la metió en el lateral. Atkinson, juega para Moy. Está en el sector medio de la cancha y por derecha. La deja atrás. Sale jugando el zurdo. Suatar. Viene para Beige. Otra vez para Moy. Tiene la pelota Australia ahora. El toque viene sobre la izquierda para Godwin. Jugando Godwin. La viene a recibir por acá. De pie a pie la lleva Irving, que juega bien. El toque viene otra vez hacia atrás. Viene para Beige. Lo arriesga Australia. Hace control de pelota. Lo deja venir a Francia. Pelota dominada. La domina Rose. La deja para Suatar. Fíjate que no lo presiona en la salida Francia. Francia lo espera un poquito más allá del círculo central. Esa es la zona en la cual está agazapado para generar el error, para ganar la pelota y salir rápido, pero no presiona la salida de Australia. Ahora sí lo va a presionar. Juega Moy, lo va a buscar Griezmann. Jugó para Soutar. El toque viene para Godwin. Dominando Godwin. El toque hacia el medio para Moy. Aparece Griezmann, se viene rebalando. Le quedó a Moy. Acá está, parece el pelado del Celtic. Rabiot, que viene anticipando y pelota al lateral. Momento de imprecisiones ahora. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Galletitas Trío presenta Tartelet, una crocante canastita rellena de frutos del bosque o frutillas. Con Galletitas Trío, ni las miguitas quedan. En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día, con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Sale jugando pelota hacia atrás para el arquero Ryan. Pelotazo largo del soldado. Aparece Lucas Hernández. Buen anticipo, rebotaba la pelota en el hombre de Australia. No la dejó salir, la tiró hacia adelante. No fue buen pase. Sale Ryan y Domini, se queda con la pelota y sacará Australia. Ya estamos en 8 minutos del primer tiempo. Francia y Australia, grupo D de la Copa Mundial, 0-0. Y Coco Ramón, ¿qué dice? Que es un partido por ahora en 8 minutos parejo. La tenencia de la pelota es de Australia. Espera a Francia para salir rápido. Bien plantado el equipo francés. El dominio no es de ninguno de los dos. Por ahora se siguen estudiando, pero tampoco tienen profundidad. Moich, juega para Beige. Acá está el lateral izquierdo. Mete pelotazo largo. La viene bajando como puede, con dificultad. Esa pelota, Duke. Pelota lateral. Estaba en el cruce Upamecano que lo perseguía. Godwin para hacerlo. La viene buscando a Beige. Ya domina Beige. La deja para Moy. Unos 10 metros en campo de Francia. El toque hacia atrás. No se apura. Y viene jugando Rolls. La deja por Soutar. Mete pelotazo largo sobre la derecha. Lucas Hernández en la marca. Encaró, pasó Atkinson, sacó el centro. Ha pasado, gol de Godwin, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Australia! 8 minutos, la movieron de izquierda a derecha. Beige la cambió hacia la derecha. Por el otro lado vino Atkinson. ¡Qué olor a perfume de gol que había! Sacó el centro rasante.
un buscapié y por el otro sector apareció el número, sí, sí, solito el 23, Godwin, que juega en el Adelaida en Australia, la cruzó de zurda arriba, sorpresa, gana Australia 1-0 al último campeón del mundo, Godwin, a los 9 minutos del primer tiempo. Gran jugada por la derecha del número 7, Lecky, bien abierto sobre ese sector, ganándole la espalda a Lucas Hernández, que ojo que se lesionó la rodilla, después queda totalmente abierto Francia y aparece Goodwin para poder poner el 1-0. ¿Se acuerda cuando arrancábamos nuestra transmisión? Le decíamos, ¿y por qué no? Si Arabia lo soñó, ¿por qué Australia no puede tener la ilusión 2022? Arranca frente al campeón del mundo, en 8 minutos no pasaba nada, aceleró, tenía más la pelota Australia y de esa manera se puso 1-0. Gana el equipo amarillo 1-0. Hay que ver ahora cómo se planta Francia. Goodwin apareció por la izquierda y de zurda. Qué bien que la movieron, con qué velocidad. Gana Australia 1-0 y se lesionó Lucas Hernández. Con la rodilla de Lucas Hernández. Y bueno, cuando fue a trabar, venía Atkinson, venía Lecky. Cuando fue a trabar, me parece que se le trabó la rodilla. Sí, Valterio, ¿no? me parece que se clavó ahí en el pasto y por eso el movimiento giratorio de la rodilla, enseguida se tomó la rodilla izquierda. Hay mucha preocupación en The Jams porque ya a las bajas que hemos contado, ya la de Benzema, Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kanté, la parcial por lo menos de hoy de Varane, se podría sumar ahora la de Lucas Hernández. No, se le traba la pierna, la rodilla derecha, che. Claro, exactamente, porque el pelotazo, la jugada de gol, es un pelotazo largo para Lecky. Lecky le termina ganando la espalda, la pelota en realidad le gana la espalda, buen control de Lecky para girar hacia adentro, para enganchar hacia adentro, no para terminar como un 7 clásico, y en eso que llegaba tarde Lucas Hernández, va a intentar volver y se le termina trabando la rodilla. Después termina la pelota en gol. Lucas Hernández se va lesionado, me parece ahora, Matías, ¿no? Sí, sí, se lo llevan los médicos. No va más, no puede pisar prácticamente. Ojo, que puede ser una lesión ligamentaria, sí, ojalá sí, me equivoque. Sí, olor no, porque a lesión seria, Walterio. Y no, porque vimos la repetición y cuando pisa, pega el grito. Se ve que algo debe haber sentido, nada mejor que el jugador para darse cuenta cuando algo raro y grave pasa, ¿no? Walter, sí. Hay una ruta fatídica de los últimos campeones de mundiales. España que ganó en Sudáfrica quedó eliminado en primera ronda en Brasil. Alemania que ganó en Brasil quedó eliminado en Rusia en primera ronda. Es verdad. Esperemos todavía, ¿no? Claro, pero es un juego, atentos. Es un juego. Todavía no se metió el cambio, ¿no, Matías? Todavía no, Walterio, pero hay muchísima preocupación en The Jams. Tchouaméni la deja para Rabiot, que pasa a ocupar el lugar. Se tira atrás el zurdo de la Juve, de Lucas Hernández. Se hereda Mbappé y no pueden con él. Pasa Mbappé a toda velocidad. Sigue Mbappé, sacó el centro de zurda. Y chocándose contra el palo, Rose la mete de cabeza al tiro de esquina. Te digo, es un cohete. No, es tremenda la velocidad. Imparable. Agacha la cabeza, ya se sabe, lo conocemos, obviamente lo vemos todos los fines de semana en el Paris Saint-Germain. Pero de todas maneras sigue acelerando de la misma forma. Es el hombre que va a romper el partido. O con un gol o con un centro. Bueno, Walterio, se viene el hombre del Milan. Finalmente Hernández por Hernández. Entra Teo Hernández, 22, con el número 22. Del Milan, 1.84, 25 años. Bueno, no cambia nada. Hernández por Hernández. Vino el tiro de esquina, el despeje del Lecky. La sacó definitivamente Atkinson. La recupera Francia rápidamente con Mbappé. Pasaba Teo Hernández por izquierda, prefirió sacar el centro, cabeceó Rabiot. Sale el arquero Ryan y se queda con la pelota. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay, sponsor oficial del corazón argento. Pinta renovación en Pinturerías Color Shop. Encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. La mejor barrera contra el calor son los aislantes térmicos Carton Sec. Carta Sur, préstamos personales con 35 años en nuestro país. Ahora también apoya a la selección. Atkinson que jugaba, la deja atrás para Moy. El toque para Soltar. Otra vez para Moy. Pues fíjate que el partido es una jugada, ¿eh? Porque no ha cambiado, no ha variado demasiado el partido, pero el partido es hasta ahora de una jugada, de un pelotazo largo como este, que llega bien a Lecky para que después termine el gol de Goodwin. Los dos extremos que tiene Australia. Pero la pelota era de Australia, Francia juega al pelotazo y la velocidad de Mbappé nada más. Se le fue la tranquilidad a Didier Deschamps. La que tenía cuando arrancó, estaba cruzadito de brazos, apoyado contra el banco. Cantaba a caminar. Cantaba la marsellesa y era Aznavour. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Tchouaméni
Juega para Griezmann, cada vez tirado más atrás Griezmann, ¿no? Sí. Ya no me recuerda aquel delantero tremendo, feroz dentro del área. Viene para Teo Hernández, quiere sacar el centro por abajo. Moy, que da una mano y viene sacando. El rapado mediocampista de Australia, la va a buscar Lecky. Le ganó y viene jugando hacia atrás la pelota a Griezmann. Upamecano, viene para Rabiot. Tiene la pelota Francia ahora, espera con mucha gente. Y retrasado Australia para recuperar y salir rápido. Venía la pelota para Konaté, la deja para Pavard. De Pavar otra vez para Tchouaméni. Va por la izquierda, en campo de Australia. Upamecano. En forma lateral juega Francia. No profundiza, no hay pases verticales. No encuentra todavía el hueco. Giroud entre los dos centrales. Tchouaméni la viene cambiando para Teo Hernández. Juega de primera hacia atrás. Dominando otra vez para salir jugando Tchouaméni. Tchouaméni que la va a levantar. La va a bajar Mbappé, que es un peligro permanente. Se metió en el área, enganchó, sacó el centro. No pudo Griezmann. Y viene sacando como puede la pelota ahora hacia adelante Magri. Juega eso, Francia. A la velocidad, a la explosión, a la gambeta corta. Eso cuando te engancha Kylian Mbappé, que te engancha con la zurda y define con la derecha. Bueno, en esta no llegó, o llegó tarde, mejor dicho, Griezmann. Pero juega eso nada más Francia por ahora. Pelotazo largo para Irving. Viene sacando un Upamecano de cabeza. Tchouaméni. La baja Rabiot en campo de Francia. Lo van a presionar. Sale bien con elegancia el zurdo. Viene girando el hombre de la Juve. Se va a meter en campo de Australia. Levanta la cabeza. Veremos qué hace. Busca pase, pero se equivocó. La regaló. Se la dejó en el sector medio de la cancha Irving. La deja para Moy. Girando Moy. La marca de Griezmann. Se viene frenando el pelado. Enganchó hacia la derecha ahora. Junto a la banda lateral. La dejaba para Lecky. Juega para Moy. Falta. Infracción de Teo Hernández. Tiro libre. Unos 3 metros. En campo de Francia y será para Australia. Me gusta este Lecky. Juega bien, ¿eh? Juega bien. Es extremo por la derecha. Juega en el Melbourne City. Es extremo por la izquierda. Pero obviamente lo está haciendo hoy por la derecha. Tratando de enganchar. Tratando de encontrar el perfil cambiado. Porque juega el que hizo el gol por la izquierda, ¿no? Le juega bárbaro. Exactamente. Goodwin. Sí, señor. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. En cada vuelo que Aerolíneas hacia Doha despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca. No, pero qué bien parado que estaba mirando recién cuando metía el pelotazo largo y que domina Ryan. Muy Magri. Por la izquierda unos 10 metros y por la derecha unos 10 metros Irving. Qué bien que se conecta. Cuando no tiene la pelota, cuando viene Francia, sí. Ahora modificó Australia porque te juega 4-1. Fíjate que el pelado se mete entre los centrales, sí. Después mete 4 atrás y lo deja solo a Duke arriba, bajando los extremos hasta la mitad de la cancha, cerrándole línea de pases a Francia. ¿Lo conoces mucho el pelado? ¿Tenés confianza? Sí, es un gran compañero. El pela. Sale Beige a toda velocidad, acelera, se mete en campo de Francia. Infracción de Rabiot. Lo cruzó mal el zurdo. Con su pierna más hábil lo cruzó, tiro libre, será para Australia. Desde la izquierda va a venir en campo del equipo francés. Elegí Weber, elegí el número 1 en productos para la construcción Weber. Y arranca o no arranca, siempre arranca como Fiat Hatcher para motores diesel. Disfruta el partido con Invictus, la fragancia icónica de Paco Rabanne. Sale jugando Tchouaméni, el hombre del Real Madrid. La deja para Upamecano, se viene acercando Upamecano, lo dejan venir. El toque venía de primera para Mbappé. Tirado adentro, jugó para Teo Hernández. Escapa Teo Hernández, levanta la cabeza. Llegó al fondo, sacó el centro hacia atrás. ¿Quién aparece? El pelado, el amigo de Coco Ramón. Acá está Moy, juega Moy, que siempre se para ahí atrás entre los centrales. Y casi siempre, y gana. Es el Mascherano de otro tiempo de la selección. Bien cerquita de los centrales, mete la cola por ahí. Después se equilibra más arriba el equipo australiano. Por ahora bien parado. Pero fíjate que todas las pelotas son de Moy. Todas las pelotas van al pelado para la salida. Y Moy que la cambia toda. Y por allá va Lecky. Lucha Lecky con Teo Hernández. Le puso bien el hombro. Lo sacó de posición. Lo corre Lecky. Insiste Teo Hernández con mucha potencia. Sale bien con la pelota dominada en la zurda. Juega para Rabiot. Se frena Rabiot. La deja para Mbappé. De primera toca triángulo. Muy bueno en campo de Francia para Teo Hernández. Otra vez para Mbappé que se vino hacia adentro. Griezmann. Lo pisó el área Griezmann todavía. No, porque juega detrás de Giroud. Cada vez más atrás. Claro, cada vez más atrás, juega como media punta en la Dembélé, espalda. Dembélé, jugaba Mbappé, cortaron justo, rebote le quedó a Dembélé. Viene amagando a 3/4 de cancha. Va Dembélé, que es muy habilidoso, busca la pared con Mbappé, de zurda. La viene reventando y sacando, cruzando el jugador Soutar. La recupera rápido Francia ahora, que tiene terreno y pelota. En 19 minutos del primer tiempo gana Australia 1-0. Mirá Tchouaméni cómo se lo reclama Griezmann. Vení, bajá, pedime la pelota, porque si no, no hay juego por el medio.
Termina todo en un pelotazo de Mbappé abierto por la izquierda. Sacás Huntington y hay sabor de todos los colores. Tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja, cinta y en versiones sin azúcar. Si hay Huntington, hay equipo. Huntington, decisión tomada. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV, Movistar con todo. En el arranque para Argentina, perdió hoy en su presentación. Terrible sorpresa. 2-1 frente a Arabia. Igualaron Túnez y Dinamarca 0-0. Igualaron México y Polonia 0-0. Acá gana Australia. Dembélé, que muy zurdo, busca superficie, vino hacia adentro. Jugó para Tchouaméni. ¡Upa! Lo van a molestar a este muchacho, ¿no? ¿O no? No, ¿o lateral? No, lateral, mirá. Lateral para Australia. Yo pensé que lo había levantado por el área Tchouaméni. Irving. Bueno, parecía, ¿no? No, pero todo pelota. Está bien, ¿eh? Sí, fueron fuertes los dos, pero sí, todo pelota. Para este Mundial, todo lo que necesitas lo encontrás en solodeportes.com.ar. Comprá en 3 cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas. Entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional. Fue pelota y piecito, ¿no? Después siguió de largo. Sí, como dice Pipi, se llevó pata y muslo. Pata y muslo, está bien. Tienes razón, Pipi. Para los que somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perlas, que ayuda a aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad de sentirse bien. En tu casa, en tu quinta, en el campo, Steel está con vos en todos tus proyectos. En Qatar juega la selección y en la mesa juega Toro, el vino preferido de los argentinos. Toro, orgulloso sponsor oficial de la selección argentina. El que lo vive tranquilo, Granjar Arnold, ¿no? El de 59 y el técnico de Australia, Mate. Conforme con lo que está haciendo por el lo equipo. Que veo. Sí, conforme con lo que está haciendo el equipo, y le pide, por supuesto, que sigan cortitos, que no se abran, que no le den espacios a Francia. Bueno, acá se viene Goodwin. Goodwin para sacar el centro. Rebotaba la pelota en Tchouaméni. La va a buscar el zurdo. Quiere dominarla, pero no puede. Le ganó Pavard. Tocó para Griezmann, de primera para Dembélé. No va a llegar Dembélé. Salió apuradito para cortar esa pelota el zurdo Rawls. Saque lateral. Era para Francia, en su campo. Helados Aloha, la crema más rica, cremas heladas, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia, heladosaloja.com.ar. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 22 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Con el plan IBW de Autodoro Volkswagen podés tener tu nuevo Taos. Uy, perdoname, la regaló Lucas Esteo Hernández. Le pegó como pelea a Duke. Y la pelota se fue apenas afuera. Y lo hizo más espectacular. La volada de Loris. ¿Cómo se equivocó Teo Hernández? Tomá, le dijo, pégale al arco. En la zona más flaca de la defensa de Francia. Primero había sido Lucas Hernández, se fue lesionado. En la primera jugada terminó en gol. Ahora Teo Hernández, que para mí exagera demasiado el traslado. En lugar de pasar rápido la pelota, la termina perdiendo en salida. Después, buen remate de media distancia. La pelota se fue cerquita, se le fue abriendo. Si la ves en cámara lenta, se va abriendo de a poquito, parece gol, pero cuando llega al arco se termina a abrir y se va afuera. En el boxeo dicen que te calentás y perdés arriba del ring. En claro. El fútbol, haces una de estas, pestañaste y fuiste. Y este Mundial me parece que va para eso, ¿eh? Donde pestañaste fuiste, ¿eh? Como viste, corta, ¿eh? Acá se viene ahora Irving, está mejor Australia, dominando la pelota y abriendo Magri. Viene para Goodwin, dominando Goodwin, el toque hacia atrás para Bale, que se proyecta permanentemente el lateral izquierdo, quiere pasar y no puede con Pavard, lo empujó a Pavard, le cometió falta. El árbitro lo mira y dice, no pasó nada, la recupera Moy. Para mí una de las figuras, el pelado hasta acá, ¿eh? Sí, está, es el hombre que marca la tendencia, es el hombre que marca los tiempos en la mitad de la cancha, sobre todo es aquel que retrocede y ordena el equipo. Ahí va otra vez, mirá. Pelotazo largo. Viene dominando y le cometen falta a Konaté. La falta de Magri. Será tiro libre y será para Francia en su campo. Sí, Santiago. Fue clarita, Walter, la seña del técnico australiano Graham Arnold. 2 jugadas antes del gol le dijo a Goodwin que busque la espalda de Pavard. Hernández lesionado, ni se detuvo en el banco, se fue directo a los vestuarios. En las tribunas son mayoría los franceses, pero se hacen sentir más los australianos. Santiago, se ve que el equipo francés, está claro, juega a la velocidad de Mbappé. Por ahora no hay un conductor, Griezmann aparece poquito, pero tampoco hay un ordenador de juego más allá de Rabiot en el medio. Exacto, Griezmann está impreciso. Y lo que dijo Walter, como Túnez le jugó físico hoy a Dinamarca, cada dividida para Australia es la última pelota del partido. Ahí está haciendo la diferencia. Atkinson le ganaba esta vez a Mbappé sobre el final de la cancha. Le empiezan a tomar la mano a Mbappé en alguna jugada, ¿no? No significa que saque la lámpara y la frote en cualquier momento, ¿no? Lo que pasa es que lo de Mbappé depende demasiado también del marcador, es cierto. En el uno contra uno
que puede ganar por la categoría que tiene y es hasta cuándo aguanta el marcador. Y hay que esperar un poco escalonado, ¿no? El mediocampista te tiene que dar una mano ahí. Viste, cuando arranca, marcarlo vos y el lateral que lo espere. Este tipo de jugadores lo tenés que marcar de esa manera. Por eso me parece que es clave lo de Moy, Aaron Moy, el jugador del Celtic, que mete la cola entre los centrales, libera un poco a Rules o Soutar para que de esa manera lo esperen escalonado en propio Mbappé dentro del área. Fíjate vos que Atkinson, Rawls y Bage juegan los tres en Escocia, ¿eh? Y Moy también, porque Moy está jugando en el Celtic, los algo, cuatro. Algo que decíamos y que también manifestaba recién Santiago Cantenis, es hasta acá un mundial físico. Muy físico. Es hasta acá un mundial rápido. Es hasta acá un mundial de poca elaboración y mucho ataque directo. Lo veníamos anunciando nosotros esto, que podía llegar a pasar. Acá va Mbappé. Salió para cortar con toda esa pelota Soutar. La metió en el lateral. ¿Ves? Ahí, otra vez. Moy se mete en la espalda de Rules. Sale Soutar, el segundo marcador central. Y de esa manera lo neutraliza por ahora en la velocidad un Mbappé que ya le había ganado a Atkinson. Konaté jugó para Pavard. Este Pavard que yo lo mismo, en Rusia, que nos hizo un golazo tremendo, ¿recordás? Prácticamente no se proyectó hasta acá, ¿eh? No. No lo dejan. No, porque es Dembélé el encargado de abrir la banda derecha, ¿eh? Es Dembélé el que, pero juega poco por esa zona. Es tanto lo que juega con Mbappé que Dembélé está solo por la derecha, ahí va. Y acaba Dembélé, recibió de Mbappé. Lo marcó muy bien Godwin, que da una mano, el autor de gol, y viene sacando de zurda hacia adelante. Recupera rápido Francia ahora. Está lejos del control de la pelota Australia. Sale jugando la pelota con AT. La da para Upamecano. Se adelanta Upamecano. Le dejan el terreno y la pelota. Abriendo para Dembélé. Veremos si puede prevalecer su habilidad. La metió en el área para Griezmann. De media vuelta y de derecha. Le quiso pegar. Lo cruzó justo. Allí en la marca, Rawls. Pelota al tiro de esquina. 25 ya está muy atrás Australia, ¿eh? Para mi gusto ya está muy metido atrás. Ya está sintiendo el físico de Francia. En Simons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Calzados en el tiro de esquina que viene. Sacando de cabeza. Allí estaba retrasado el jugador Beige, otro centro de izquierda de Teo Gutiérrez, cabezazo, Rabiot, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! El centro de Teo Gutiérrez a la salida del córner, el rebote. Coco decía, está muy atrás Australia. Apareció Rabiot, el mediocampista ofensivo de la Juve, de cabeza, casi dentro del área chica, los 26, cruzado sobre el palo derecho de Ryan. El soldado no pudo hacer nada esta vez. Ahora, empata Francia, está 1-1 con Australia, Rabiot. Nadie fue a marcarlo a Rabiot, quedó suelto en la distribución de marcas en la salida del córner. La jugada viene de un córner, un rechazo afuera. Después la jugada vuelve hacia adentro sobre el lado opuesto y ahí estaba Rabiot, que desde la mitad de la cancha se quedó metido adentro para ir al primer palo en la salida del córner, pero en la segunda jugada que nadie marca, ni al lanzador, ni al que queda enganchado para el primer palo, eso le permite a Rabiot de cabeza anticiparse al arquero. Francia empata, Australia estaba muy atrás. Ya estaba sintiendo el ritmo del partido. Ah, ustedes querían otra sorpresa, dijo Rabiot. Se van a quedar con las ganas. Qué sorpresa ni sorpresa. Nexgard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y a tu familia. Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Sancor Seguros le pone ritmo al mundial. Selección, como te quiero, Niveco. Creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir. En el centro de Mbappé, viene sacando de cabeza como puede. Otra vez esa pelota, soltar. Pelota al lateral. Disculpame, joder. Los jugadores no juegan solos, vos también jugas. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los Argento. Bplay, sponsor oficial del corazón Argento. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. Tchouaméni, Konaté, viene para Dembélé, habilidoso Dembélé, zurdo por la derecha. Es como Di María en la Argentina. Viene jugando la pelota para que se den de Tchouaméni. Juega para Tío Hernández, viene abierto hasta Griezmann como puntero izquierdo, Mbappé va adentro. El toque de Griezmann, abre para Mbappé, sacó el centro y otra vez cruzando Soutar. Y estiró de esquina, asoma Francia. Da toda la impresión que el segundo está a caer. Habrá córner que le va a pegar Griezmann. Corners y tiros de esquina
y centros por la izquierda y alguno por la derecha con Dembélé. Lo encierra Francia y Australia. Y va a pegar Griezmann. El centro viene de zurda, pasado. Le va a quedar a Dembélé. Cruzó todo el área, amagando Dembélé frente a Goodwin. Acá está Dembélé, la sacó hacia el medio. Viene Teo Hernández, le quedó larga, pero la va a dominar. Juega en corto con Griezmann, vértice de área, el centro de derecha. Otra vez, llegó para cabecear ahora, esta vez Giroud. Y la pelota se fue apenas afuera. Este, que casi ni la tocó hasta acá, pero los goleadores te pueden hacer morder la lengua en cualquier momento. ¡Saque de arco! Exactamente, bueno, para mí estaba en posición adelantada Giroud, pero de todas maneras es otro centro. Otra pelota por afuera. Fíjate que no se juega casi por el centro del área. Se juega por afuera, se ensancha la cancha. Y a partir de allí o es Dembélé o es Griezmann el que tira al centro, o es Mbappé el que tira al centro. ¿Cuánto te salva un centro? ¿Cuánto te salva algo de cabeza? Tener un poquito de juego aéreo, ¿no? Pinta renovación en Pinturerías Color Shop. Encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca. Disfruta el partido con Invictus, la fragancia icónica de Paco Rabanne. Sacás Cunnington y hay sabor de todos los colores. Tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja, sin tac y en versiones sin azúcar. Si hay Cunnington, hay equipo. Cunnington, decisión tomada. 30 minutos tenemos del primer tiempo. Ganaba Australia 1-0. Gol de Goodwin. Lo empató Rabiot de cabeza. Ya estoy con vos, Mati. Coco, te pregunto, ¿da la impresión que se le terminó la nafta a Australia? No, yo lo que creo que está sintiendo el hecho de cómo te maneja la pelota Francia, cómo te tira para atrás Francia, el rigor físico al que te somete Francia, porque ahora tiene más la pelota, porque ahora ya ni siquiera corta la pelota Australia. Y creo que Australia ganando 1-0 muy temprano, le queda largo el partido. Si lo que hace Francia bien es someterlo. Aún en el 0-1 lo somete, aún en el 1-1 lo tira para atrás y lo va desgastando. Sí, Mati. Hay solo tres futbolistas, ya que Coco hablaba de la altura, por debajo del 1.85 m en Francia. Opa. Son Mbappé, Dembélé y Griezmann, el resto arriba del 1.85 m. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pará, ¿y Dembélé cuánto mide? 1.80 m. 1.78 m Mbappé y Dembélé, 1.76 m Griezmann. Y Mbappé lo que no tiene de alto lo tiene de rápido, ancho, ¿no? No, y de ancho. Y de ancho. Claro, porque parece más grande, ¿viste? Más alto por lo ancho que es. Un torpedo. No, un torpedo te quedas corto, ¿no? Es una bomba atómica, este muchacho. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV, con Fibra, con TV. Perdóname, Movistar, perdóname, con se viene para el segundo, Rabiot. ¡Tan, tan, tan! ¡Giroud, gol! Sacó el centro bajo y apareció el goleador. Y viste cómo son los goleadores, ¿no? Este no la había tocado. La tocó a esta y la mandó a guardar. Gana Francia 2-1. Estaba al caer. Le dije a Coco, Australia se quedó sin nada. Francia 2, lo da vuelta. Australia 1. Apareció Giroud, que no había convertido en Rusia cuando Francia fue campeón del mundo. Y ahora se anota con este segundo gol para Le Bleu. Gana Francia 2-1. El arquero Ryan sale jugando con todo Francia presionándote, con Rabiot atento para robarte la pelota. Después Irving o Goodwin pierden, Macri también, y queda totalmente abierto. Querías gol de Giroud en el Mundial, acá lo tenés, al 9 que llegó al Mundial para ser el suplente de Mbappé. Se desgarra Mbappé y es titular. De Benzema. De Benzema, digo, tenés razón, de Benzema. Se desgarra Benzema y ahí aparece Giroud para convertir su gol en el Mundial. Sin embargo, Australia no pudo aguantarlo. Tenía todo, estaba bien parado, pero lo sometió Francia. Lo tiró para atrás, como tiene que hacer un equipo candidato. Ante el más débil del grupo, aún perdiendo, hay que someterlo. ¿Cómo son los próximos partidos de este grupo, Sergio? Bueno, hay que decir entonces que en este grupo van a jugar el próximo domingo. No, el sábado, ya te digo. Tranquilo. Te cambié los papeles, no, lo tenés por ahí abajo, buscalo. Sale jugando Pavard, la deja para Griezmann. Lo dio vuelta, ¿eh? De qué manera el campeón del mundo, Tchouaméni. El toque para Dembélé, juega para Pavard. Lo hace jugar a Loris. Lo mira Loris, viene abierto Upamecano. Se ofrece para salir jugando sobre el sector izquierdo afuera del área. Upamecano
Con la presión ahí por parte de Irving. La tiró hacia adelante, ganó Moy. No pudo Rabiot. Va a quedar a Lloris. La va a dejar salir desde el arco. Va a sacar Francia, que gana 2-1. Para este Mundial, todo lo que necesitas, conseguilo en solodeportes.com.ar. Comprá en 3 cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas. Entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional. Para los que somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perlas que ayuda a aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad de sentirse bien. Tu casa en tu quinta en el campo, Steel está con vos en todos tus proyectos. Ahora está acá la gran figura de Rabiot. Sí, y el taco de Mbappé. Ah, fantástico. Pero que mete Mbappé cuando la pierden ellos, ¿no? Desde el juego creo que la gran figura es Rabiot. Primero te abrió el partido con el 1-0 de cabeza. Maneja todo en la mitad de la cancha, más allá del taco de Mbappé. Después Rabiot termina metiéndole la pelota al propio Giroud para el gol. Helado se aloja, la crema más rica. Crema salada, postres, bombones, tortas y palitos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia, heladosaloja.com.ar. Durol, máquinas y herramientas para la construcción. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Este mes somos más argentos que nunca. Se nota en cada casa y en cada mesa, donde todos los vasos piden Toro. Toro, defensores de lo nuestro. Sí, me decía Sergio. El sábado entonces, tempranito, Túnez, Australia. Luego van a jugar a la 1:00 p.m, Francia, Dinamarca. Dembélé juega para Rabiot. Viene habiendo, se adelanta Upamecano como si fuera el número 10. La deja para Tío Hernández, ahora todo es de Francia. Hace un lujo Mbappé, de taco para Tío Hernández, juega para Tchouaméni. Dominando Tchouaméni, viene girando y la deja para Rabiot. Juega para Griezmann, se va a meter al área. La deja para Mbappé, asoma el tercero. Mbappé que tocó para Giroud, se la tocó en el camino Griezmann. Se la sacó a Giroud que se agarra la cabeza y le dice de todo. Si no estaba preparado para sacar el latigazo de derecha y seguro que era el tercero. Ya se había perfilado para sacar el derechazo. Era como para clavarla en un ángulo y apareció Griezmann. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 2022 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Con el plan BMW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu nuevo Taos con la adjudicación asegurada en cuotas 7 y de cuotas fijas. Informate más en autoahorro.com.ar. Humedad en techos y paredes, pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Dembélé que la tira larga, gana en velocidad, su marcador sacó el centro con derecha. ¡Chao! ¡Rebote! ¡Le quedó a Giroud que de media vuelta! ¡Le pegó por arriba del travesaño! ¡Le había quedado el rebote! Francia está para el tercero y Australia para el cachetazo. Saque de arco, 36 minutos. Dembélé y Mbappé por los costados se están haciendo estragos. Ya no lo aguanta y ahora acelera Dembélé por la derecha. La volea de Mbappé de primera termina pegando en un jugador de Australia y después Giroud por arriba del travesaño. Pero sin dudas lo ha sometido desde el rigor físico y también del rigor futbolístico, ¿eh? Tocando y tocando la pelota, ensanchando el campo de juego. Esa falta de control o gambeta como nos gusta a vos, a nosotros como te gusta a vos, Walter. Pero te somete desde lo físico y de la velocidad, Francia. Lloris, pelotazo largo de Lloris. Perdón, de Ryan. Sacaba Ryan, viene devolviendo Griezmann de cabeza. Le va a quedar para que salga dominando la pelota Soutar. Tiene un bolón que Atkinson, cuando Mbappé se tira adentro y pasa Tío Hernández, aparece Griezmann, no sabe a quién agarrar, lo estamos hablando recién, no hay desorientación. Bueno, esa es la variante del juego ahora del propio Mbappé, cuando dijiste le van a encontrar la vuelta, ahora sale un poco de la banda, se tira adentro, se cruza con el propio Griezmann que va sobre la izquierda y ahí es donde le genera todas esas dudas, ¿ah? No solamente a Atkinson, a Rules, a Soutar. NexGard Spectra, el único abogado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y a tu familia. Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Sancor Seguros, le pone ritmo mundial. Selección, como te quiero. Galletitas Trío presenta peponas, como las clásicas pepas, pero con dulce de batatona. 37 minutos tenemos del primer tiempo. Lo dio vuelta a Francia, gana 2-1 y con mucha autoridad, con fútbol, con temperamento. Mostrando credenciales de campeón del mundo, Santiago. Ya estoy con vos. Voy. Sí. Sí. Totalmente merecido, Walter. Ajustó la presión. Entrecorta. En la mitad. Entrecorta, a ver. En la cancha, Australia. Sale entrecortado. Ya vuelvo, Santi. El toque por parte de Rose.
Walter, sí. Hay dos bicampeones del mundo consecutivos. Si querés pensar, si no te digo quiénes son. Ya lo sé, Italia y Brasil. Exacto, 34 y 38, 58 y 62. Brillante, con Pelé. Con Pelé, claro. Suecia y Chile. Pero ojo que en Chile Pelé se lesionó. Claro. Y entra Marildo, que le hace dos goles a Checolova, que en la final, el otro sitio le da la 3-1. Seguro que no te acordás cómo formaba Brasil. No, seguro, yo creo que no. Sale jugando la pelota. Qué cosa de loco este muchacho, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuántos chinos hay? John Maní, sí, hay saque lateral para Francia. Nombres. En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay, sponsor oficial del corazón argento. Contra la lluvia, la mejor defensa para tus techos son las membranas Carton Sec. Pinta renovación en Pinturerías Color Shop. Encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. Ya estoy, Santi, se mira a toda velocidad. Teo Hernández juega con Mbappé. Mbappé, algo puede pasar cuando la tiene Mbappé. Sacó el centro de Dembélé, que se había tirado al centro. La agarró como venía del punto del penal. Claro, es tan zurdo. Le pegó de derecha, totalmente desviado. Sí, Santi. Walter, te decía que el estadio está completo en un 95%, de los más completos del campeonato. Y se notó en el gol de empate de Rabiot, que lo sintió Australia. Aparecieron los errores en salida. Se sentó el técnico australiano. Ahora camina cómodo de Deschamps, que gritó mucho el empate de Rabiot. Santiago, vos en cancha, obviamente nosotros lo vemos a través de la televisión, pero vos en cancha, la velocidad de Mbappé es supersónica, porque se nota la diferencia que hace con Atkinson, pero ahora cada vez más, ¿no? A pesar de la marca de Australia, pasan los minutos y cada vez es más esa velocidad. Sí, totalmente, lo escuchaba Walter en la jugada anterior, juega con dos rayos, porque Mbappé por un lado y Dembélé por el otro. ¿Cómo? Porque hacen estragos. Le amaga para afuera. Claro, se la tira larga, todos sabemos que se la va a tirar larga, pero igual llega primero los dos extremos de Francia. Impresionante la velocidad. Son dos cohetes, viejo. No, y además me da la sensación que, por lo menos en lo que va del partido de Santiago, Walter, a mí me da la sensación de ver un Mbappé que está con ganas de asistir a Giroud, al que se meta adentro, a Griezmann, a Dembélé si se cierra. Está más con ganas de asistir y correr que hacer su propio gol por ahora. Disfruta el Mundial, nosotros sí, te acompañamos con cada proyecto Carta Sur, préstamos personales, con presencia en más de 30 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Griezmann, Chouamani, el toque viene para Pavar. Se pelean para tener la pelota, dámela a mí, no, tomala vos, viste, porque ahí está el dominio de Francia. El toque de Pavar, sale jugando sector medio de la cancha, la viene cambiando con AT, se resbalaba cuando metía el pelotazo, por eso la mina Rowe la regaló. Chouamani que corta, jugó para Giroud, Giroud para Dembélé. Viene el tercero, antes que termine el primer tiempo, viene el centro al área. Rechazó como podía esa pelota. Rolls, insiste, Francia. Griezmann quiere asegurarse el triunfo en el primer tiempo. 42 minutos tenemos del primero. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. En cada vuelo de Aerolíneas Argentinas que hace a Doha, despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando vuela la selección, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Dembélé, Mbappé se vino a la derecha ahora. Lucha Dembélé, ganó Dembélé, se metió en el área, enganchó, se acomodó para la zurda. La deja para Mbappé, todo dentro del área, lo rodea, metió el taco para Griezmann, sacó el sudazo. Oh, merecía ser gol. ¿Me permitís que aplauda? Pelota al saque de arco. ¡Qué triangulación! ¡Qué toqueteo de Dembélé, Mbappé y Griezmann! Pero es lo que te dije. Sale de la banda izquierda ahora el propio Mbappé para no seguir dando referencia, aunque ya se sabe lo que va a hacer. Se mete más en el centro y mirá el taco que le mete, la pisada que le mete a Griezmann. Es como que Mbappé sabe que hace diferencia en cualquier sector de la cancha, adelante. Y ahora lo que hace es acumular marcas y ceder el gol, ceder el pase para el resto de sus compañeros. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca. Elegí Weber, elegí el número 1 en productos para la construcción. Weber, y arranca o no arranca, siempre arranca como Kia Hatcher para motores diésel. Disfrutar el partido con Invictus, la fragancia icónica de Paco Rabanne. 43 se van a cumplir. Perdía Francia 1-0. Gol de Goodwin. Igualó Rabiot de cabeza. Giroud puso el 2-1, por eso gana Francia en su presentación en esta Copa del Mundo. Hay saque lateral que hace Teo Hernández, la viene bajando Giroud, la domina Griezmann, tirado atrás, como se decía antes, haciendo peón de brega. El toque viene para que salga Konaté, se adelanta Konaté, filtra bien Konaté, pero esta vez se equivocó, se la regaló a Bage. Bage que juega al medio, viene girando, bien para jugar la pelota el jugador Irving. Goodwin la deja para Rose.
Juega para Sautar. Atkinson. Viene para Leque. Sector medio de la cancha. Sin peligro para Francia, que ahora retrocede. Espera. Luego de una presión. Presión por momentos asfixiante. Sale jugando Atkinson. El toque viene para Leque. Bien pegado a la raya. Lo persigue Teo Hernández. La deja para Moy. Upamecano que viene rechazando. La baja Giroud. Tchouaméni. El toque vino de primera para Rabiot. Juega a la izquierda. La hizo muy bien para Teo Hernández, más hacia atrás para Upamecano y más hacia atrás para Loris. Hay partido, hay amigos, hay Cunnington. Disfrutad todos sus sabores, son sin tac y versiones sin azúcar. Si hay Cunnington, hay equipo. Cunnington, decisión tomada. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV, Movistar con todo. Para este mundial, todo lo que necesitas, conseguilo en solodeportes.com.ar. Solo Deportes, una pasión nacional. Para los que somos apasionados y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perla, que ayuda a aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. ¿Cómo se pasea con esa bandera francesa, no? Ese hombre corpulento, ese morocho, ¿no? De barba. Sí. Ahí al costado. Es tremendo. ¡Pavar! Y grita, y grita, y grita, y alienta a sus compatriotas. Upamecano que se adelanta, cruza línea de medio juego. La tiró Upamecano, viene para Griezmann, aparece solo, la bajó con el pecho de la entrada, sacó el centro. ¡No! Ver para creer, queriendo reventar. Debajo del arco, toma, la dijo Griezmann a Mbappé. Le pegó como venía, 200 kilómetros por hora. Por arriba del travesaño, abajo del arco. ¿Vos lo podés creer, Coco? Yo no. Qué categoría, porque además en tres toques, de Upamecano a Griezmann, que sale desde afuera hacia adentro, mete una diagonal, termina dentro del área, después le mete de zurda, tres dedos, de cachetada, para la jugada más fácil de su vida. Creo que desde que debutó en primera no tuvo una tan fácil. Solo, frente al arquero Mbappé, la tira por arriba del travesaño. Con qué facilidad juega Francia, ¿eh? Walter, cuando uno se embelesaba con el invicto de Argentina y uno decía, esperemos que se encuentre con un rival en serio, Francia juega otra cosa, ¿eh? Ah, una cosa. Por favor. Y los jugadores que le faltan. Madre de Dios. Pará, le falta Kanté, Pogba, Benzema. Mami. Lo, con lo que tiene ya juega otra cosa. No, pero los jugadores que le faltan. Sí, pero por este equipo, si tuvieran bien, Francia. Seguramente Benzema es titular, no es Giroud. Francia sigue siendo la Francia de siempre. Seguramente Kanté y Pogba hubieran sido, que fueron los dos mediocampistas del Mundial. Sí, pero por eso digo, a ver, no quedándonos en lo que fue, hubiese sido Francia con esos nombres, esta Francia ya juega otra cosa. No. Demuestra otra cosa. Sobre todo demuestra desde la calidad futbolística. Demuestra desde el sometimiento físico y desde la velocidad. Y recuperó a Dembélé, que no estuvo en el Mundial de... ¡El cabezazo! ¡Pegó en el palo! ¡El cabezazo! ¡El centro largo! Lo fue a buscar sobre el sector derecho Irving. Australia estuvo a punto de marcar el empate, casi sin merecerlo Irving. Vino el centro de Delquede de cabeza, pegó en el palo y se fue afuera. Mirá vos. Es que yo creo que Francia se aburre en el partido. Cada tanto se aburre, se desconcentra. Le permitió la llegada sobre la izquierda para que Goodwin tire el centro. Y ahí aparece Irving de cabeza, ese que tiene el rodete. Y el bigotito. Y el bigotito, ese bigotito sesentoso. Y Lloris dejó pasar la pelota diciendo, bueno, se va. Esta pelota termina pegando la pelota casi en la base del palo. Mirá vos lo que hubiera sido el empate de Australia. Walter. Sí. 6 minutos más vamos a jugar. Es el bigotito como si fuera el de los tres mosqueteros, ¿no? Sí. Muy de los 60, ¿no? Sí. El rodete de los 80. La crema más rica. Crema salada, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguidos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia, heladosaloca.com.ar. En tu casa, en tu quinta, en el campo, Steel está con vos en todos tus proyectos. Durol, máquinas y herramientas para la construcción. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar, Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 2022 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Jugaba Magri. El toque vino para Irving. La viene jugando para que salga con pelota al pie ahora. Rolls. La deja para Mou. 6 minutos más se van a jugar, lo dijo Matías Martínez. El toque viene otra vez para Rolls, el jugador que juega en Escocia. Jugando hacia el medio, la deja atrás para Sautar. Sale jugando Magri. Juega para Moy, tirado a la izquierda. Se termina el primer tiempo, un buen primer tiempo. Buen pelotazo largo, demasiado largo para Bates, que no va a llegar. Y el lateral lo va a hacer Pavar para Francia. Con el plan Mi BW de Autohorro Volkswagen podés tener tu Amarok con adjudicación asegurada en cuota 7 y 10 cuotas ticas. Informate más en autohorro.com.ar. Humedad en techos y paredes, pinta con Plastiprem de Premier. Solución definitiva a los problemas de humedad. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. NextGuard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos.
Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Sancor Seguros le pone ritmo mundial. Selección, como te quiero. Galletitas Trío presenta Peponas, como las clásicas Pepas, pero con dulce de batatona. Muy que juega. Soutar. Rolls. En posición defensiva la toquetean los dos centrales de Australia. Se termina el primer tiempo. Pelotazo largo, lo busca la Duke, la viene bajando, lucha con Upamecano. Ya le ganó bien la posición y también la pelota, la viene sacando Upamecano. Pelota lateral, muy cerquita del banderín del córner. Lo exigió, lo presionó Duke, el delantero de Australia. Por eso el lateral será para Australia, en la agonía del primer tiempo. Pinta renovación en Pinturerías Color Shop. Encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. ¿Cómo pega esa defensa? Pero ninguna como la membrana autoadhesiva de Carton Sec. Atkinson, que viene jugando hacia el medio para Magri. Lo van a presionar. Abajo no podía Rabiot. Se viene acercando. La va a cambiar toda para Goodwin. Viene sacando Pavard de cabeza. Y la va a agarrar Dembélé. Y agarrate porque viene la contra. Acelera Dembélé. Se subió a la moto. Acaba Dembélé. Espera Sinú por el medio. Lo corren entre tres. Y entre tres le ganaron. Apareció Bage. La perdió Moy. Recupera Dembélé. La deja para Griezmann. Le dura poco a Australia la pelota. Pavard. El toque que vino para Tchouaméni. Konaté, la va a cambiar toda para Tío Hernández. Metió el taco antes que salga para Mbappé. Una más va a tener Francia hasta que termine el primer tiempo. Por lo menos si ellos quieren. Toquetean en el sector medio Tchouaméni y Mbappé. La juegan para Konaté. La deja para Pavard. Otra vez para Konaté, otra vez para Pavard. Todo en campo de Francia. Control de pelota. Quiere que se vaya al primer tiempo el equipo francés. Upamecano. Pavard. Upamecano. Todo en campo de Francia. Ya pasaron 5 de los 6 que adicionaron. Sale jugando Konaté. Exuberante físico de Konaté y también Upamecano. La deja para Pavard, tirado a la derecha como si fuera wing de los antiguos. Griezmann, que recibe y juega. Tchouaméni. Tchouaméni la deja para Upamecano. Ahora se hace lento el ritmo del partido. Es lo que propone Francia. Teo Hernández. Amaga Teo. Juega para Mbappé. La tira larga Mbappé. Ganó Lecky dando una mano. La deja para Moy. Está esperando a Duke. Acaba Moy. Levanta la cabeza Moy. Pelotazo largo, no es bueno el de Moy. Pelota que se va a perder afuera, a cualquier lado, al hombre invisible, ¿no? Sale Loris y se va a quedar con la pelota. En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay, sponsor oficial del corazón argento. Carta Sur te acompaña en todos tus proyectos mientras alentamos todos a la selección. Acércate a alguna de nuestras sucursales y saca un préstamo en el acto. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. En cada vuelo de Aerolíneas que hace a Doha, despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Upamecano para Mbappé, le ganó Atkinson esta vez. Alguna vez le tenía que ganar, ¿no? Claro. Le quitó la pelota y la tiró hacia adelante en el mano a mano. Suena el silbato del señor Gómez, el marroquí, anunciando que ha terminado el primer tiempo por el grupo D en este Mundial en Qatar. Al término de la primera etapa en su presentación, el campeón del mundo le está ganando 2-1 a Australia. Goles de Rabiot y Giroud. Australia se había puesto en ventaja con Goodwin, pero lo dio vuelta a Francia. Final del primer tiempo. Gana Francia 2-1. Díaz. Veremos, Walterio, cuando salgan los equipos a ver si hay alguna modificación. Yo creo que en Francia no, ¿no? Francia yo creo que va a continuar igual. Recordamos que se fue lesionado Lucas Hernández. Lucas Hernández entró Teo Hernández. Teo Hernández, correcto. El problema de Lucas Hernández hay que seguirlo, ¿no? Porque esa rodilla me parece que algún problemita grave debe haber sufrido. Pero salió caminando solo, Walter. Sí, pero con dificultad, ¿eh? Sí. Dificultad, mucha dificultad. Todo listo, va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver, Duke seguramente está hablando allí las últimas palabras para refrescar algún movimiento con Magri. ¿Arranca o no arranca esto? ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hechscher para motores diésel. Con bujía Hechscher siempre arranca. Comienza el segundo tiempo y lo vivís por Radio La Red. Movió Duke, metieron pelotazo largo sobre la derecha. La pelota se va larga y será saque de arco para Francia en el arranque del segundo tiempo. Hay decisión, hay copa, hay Cunnington, hay equipo. Cunnington sale a la cancha con todos sus sabores, sin tac y versiones sin azúcar. Cunnington, decisión tomada. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV, Movistar con todo. Loris que venía sacando, Moy que devuelve. Acá estaba marcando Konaté. La pelota venía hacia adelante de Duke. Cometió infracción. Será tiro libre para Francia.
Para este mundial, todo lo que necesitas, conseguilo en solodeportes.com.ar. Comprar en tres cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas, entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional para los que somos apasionados por el fútbol. Exagerados en la previa y lo sentimos en la panza. Existe Sertal Perla, que ayuda a aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad de sentirse bien. Atkinson traba y le gana Mbappé en el sector medio y por la derecha. Viene la pelota para Lecky. Jugó para Ibi, ya lo miró a Duke. Sacó el centro para Duke. Apareció Konaté, lo anticipó bien para sacarla. La viene dominando con el pecho Lecky. Atkinson bien abierto. Se viene frenando y viene amagando. El toque viene sobre la derecha para Irving. Pelotazo largo para que se venga sobre este sector para dominarla. Complicado, viene amagando, se quiere llevar la pelota, pero no podía Atkinson. Lo marcó muy bien Upamecano. Pelota que se va afuera, pero rebotó en el hombre de Australia. ¡Saca la Francia! Helados Aloha, la crema más rica. Cremas heladas, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia heladosaloja.com.ar. En tu casa, en tu quinta, en el campo. Skill está con vos en todos tus proyectos. Durol, máquinas y herramientas para la construcción. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Finalmente, tiro de esquina. Pegó en el hombre francés. Cuando el árbitro va presuroso a hablar allí con Tchouaméni. Se le para a Lecky, adelante de Loris y Hernández. Qué lío con esto, ¿no? Cuando se le paran los arqueros delante de. Se le paran los delanteros delante del arquero. Pero lo hacen bien, se molesta. Por supuesto. Goodwin para pegar y con zurda desde la derecha. Acaba Goodwin, primer palo. Griezmann de cabeza arrojándose en palomita para sacar. La recupera rápido Australia. Se había quedado como último hombre Beige. Toca hacia atrás para Ryan. Sacará Ryan que sale afuera del área. La deja para Beige. 3 minutos tenemos del segundo tiempo. Francia gana 2-1. No hubo variante en ninguno de los dos equipos, ¿no? ¿Confirmamos? Confirmamos que no. En la cancha la pasión llena las tribunas y en las mesas se llenan los vasos de Toro para brindar por la selección. Toro, defensores de lo nuestro. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar escaloneta cada día te quiero más. Viví Qatar 22 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. La perdía Pavard, le gana Beige. Se arrojaba el piso, la tiró afuera Beige. No tuvo buena salida, sacará Francia. Arrancó al ritmo que quiere Francia, ¿no, Coco? Claro, impresión. Exactamente, a ese ritmo, tratando a Australia de poder tener un poquito más la pelota. No lo logra en el arranque del segundo tiempo. El lateral lo hizo Pavard. Viene para Dembélé, gira para acá, gira para allá. Habilidoso Dembélé, falta, le cometen al hombre de Barcelona. Lo fue a buscar lejos Goodwin. Hay tiro libre y será para Francia. Viene jugando hacia atrás, Upamecano, la deja para Griezmann, anillo central. Cambiando para Teo Hernández. La mira Teo, la viene sacando hacia atrás Teo. Upamecano, se levanta el público francés para alentar. Se hace escuchar en el estadio. El Sanou. Konaté. Upamecano. Tiene la pelota Francia. No acelera por ahora. Mbappé viene abierto por izquierda. Ahora se vino adentro. Pelotazo para Teo Hernández. Se va a meter al área. A meter centro que está el tercero. El centro hacia atrás. Apareció para pegar el Tchouaméni. Rebote del arquero. En el camino hubo un rebote. Cuando parecía que asomaba el tercero, apareció Tchouaméni para pegarle con pierna derecha. Qué buen desborde de Teo Hernández, que va otra vez ahora recibiendo de Upamecano. Sacó el centro por arriba. Bueno, si era gol, me levantaba y me iba. La tijera de Giroud se fue apenas afuera sobre el palo derecho. Una cabriola espectacular. Extraordinario, pero extraordinario momento de Francia. Teo Hernández. Otra gran figura, abriendo bien la cancha por la banda izquierda, llegando con cabeza levantada, pinchando una pelota para que aparezca Giroud, esa tijera hacia atrás, que si la metía Walter no te vayas porque te vas a perder un partido fantástico. Quédate porque en algún momento la meten. Francia está haciendo lo que quiere en el partido. Después de este gol, ¿qué? Se hacía el gol. Quédate igual. Acaba Griezmann, lo buscaba Giroud, sale Ryan. Falta el de Mbappé. Walter. Sí. Había una época del rugby champán con un venezolano Serge Blanco. Esto ya es fútbol champán, ¿eh? Sí, por momento, ¿no? Da la impresión que Francia cuando quiere. Cuando se decida es el tercero, ¿no? Pero si se duerme, guarda que la ventaja es exigua, ¿eh? Sí. Goodwin. Jugando Goodwin. Viene para Moy. Viene girando Moy. El toque para Irving. Ya levantó la cabeza. Abrió para Lecky, pasó Atkinson dejando el surco. Dominando Lecky, hizo la diagonal. Upamecano para cortar, para salir Rabiot. Apareció Irving para hacer el relevo. Pero hubo falta que le cometían a Upamecano en la salida anterior de Lecky.
Marca el árbitro marroquí, tiro libre para Francia, borde de área. Con el plan Mi BW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu nuevo Taos con adjudicación asegurada en cuotas 7 y 10 cuotas fijas. Informate más en autoahorro.com.ar. Humedad en techos y paredes, pinta con Plastiprem de Premier. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. NextGuard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y a tu familia. Pelotazo largo de Konaté, viene por la derecha para Dembélé, la bajó en mulo de pierna izquierda, la puso en el piso y en cara, pasa entre dos, vino en diagonal, la cambió hacia la izquierda, viene cortando primero Atkinson, recupera Rabiot y viene para Mbappé, y me paro porque algo puede pasar, va Mbappé, Atkinson le quitaba media, le quedó Mbappé, sacó el centro para Pavard, quería sorprender, Bage para sacar de cabeza, Griezmann que no puede, la viene jugando Goodwin, el pelotazo largo de el jugador Magri. No la va a alcanzar Bage. Por eso el saque lateral será para Francia en el sector de Pavard. Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Sancor Seguros le pone ritmo al mundial. Selección como te quiero. Galletitas Trío presenta Tartelet. Una crocante canastita rellena de frutos del bosque o frutillas. Con Galletitas Trío ni las miguitas quedan. Sabiendo de su gran superioridad, Francia sobra el partido. Pero yo no lo sobraría tanto. Lo sobraría después de hacer otro gol, de marcar diferencia, ¿no? Con un 2-1. Tenés que liquidarlo y después sí, jugás sobradamente si querés y tranquilo. Como acá Irving, claro, el toqueteo no se bancó. Y ahí, acá le dice el árbitro marroquí, tranquilo, no se bancó el toqueteo de Teo Hernández con Mbappé. Lo levantó por el aire y la para tarjeta. El árbitro lo perdonó. Tiro libre. Yo creo que sí, formo parte de este equipo, es para sobrarlo. Porque vos sabés que lo podemos... Está 2-1, Coco. Sí, tenés razón, pero tiene tanta calidad, tanta abundancia. Hace el tercero y después sobrar. Bueno, pero lo ha buscado, ¿eh? No ha podido meterla. Fíjate la de Giroud, la de Mbappé bajo el arco. Tiro libre que va a ser Mbappé. Ordena su defensa el grandote Soutar. Está Giroud, Dembélé por el segundo palo. Tchouaméni está esperando, viene el centro pasado, no le pegó bien Mbappé esta vez, pelota que se va afuera por el segundo palo, saque de arco. En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día, con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay, sponsor oficial del corazón argento. Pinta renovación en Pinturerías Color Shop, encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. Sale jugando Irving. El toque viene para Atkinson. Levanta la cabeza Atkinson. La cambió toda hacia la izquierda. La viene recibiendo ahora el otro lateral, Bage. Juega Bage. Viene para Mou. Todo en campo de Francia y por izquierda, pero muy lejos del arco de Lloris. Viene jugando para que salga jugando ahora desde el fondo el jugador Soutar. La abre para Mou. Se adelanta Mou. Se tiene que mover arriba Australia. Se está muy parado. No va a encontrar ningún lugarcito para tratar de filtrar, crear alguna situación de peligro. La deja ahora Rose. Mou. Duke pivotea. La deja para Magri. Otra vez para Duke. Falta de Duke. Falta de Duke. Y lo van a molestar a Konaté. Bueno, bueno. Pide disculpas ahora al delantero. Y se viene la tarjetita. Sí. El primero en el partido para el 15 de Australia. Duke. Michel Duke. Walter. Sí. Giroud tiene 36 años y Griezmann 31. Envejecen bien, como un buen champán, como un buen whisky. Y como, no, allá champán. No, claro. El whisky dejalo para Frank Sinatra. Para Escocia, para John Connery. No, ahí te vas a Rey, te vas a las bodegas. No te haga duda. Apareció Mostaza. No sufras el calor como en Qatar. Protege tu casa con aislantes térmicos Carton Sec. Carta Sur, préstamos personales con 35 años en nuestro país. Ahora también apoya a la selección. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. Ya se recuperó Konaté después de la falta de Duque. Fue molestado. Sale jugando Upamecano. Konaté. Ya domina Konaté. Se viene adelantando. Se acerca al medio de la cancha. Acá está Konaté. La deja para Pavard. Goodwin. Va a presionar tenuemente. El toque viene para Tchouaméni. Se vino desde el centro hacia la izquierda. Jugando con Teo Hernández, la trajo a domicilio. Tchouaméni. Juega bien este mediocampista, ¿eh? El de Real Madrid. Upamecano. La viene cambiando para Dembélé, que no va a llegar y se la saque lateral. Se está tomando un descanso Francia, de la impresión, ¿no, Coco? Sí, bajó un poquito la intensidad del partido, la intensidad del juego. Se va. Como para cambiar aire. Se va Duke. Sí, el amonestado. Afuera al 15, a la cancha, el número 25. Jason Cummings.
En cada vuelo que hace Aerolíneas a Doha despega la ilusión y el sueño de todo un país, porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca. Elegí Weber, elegí el número 1 en productos para la construcción Weber. Y arranca o no arranca, siempre arranca como Kia Fletcher para motores diesel. ¿Qué número tiene el 25. ¿Cómo se llama? Jason Cummings, juegan al Central Coast Mariners. Qué lindo venir con el inglés, Mati, ¿eh? Qué barbo, se preparó como very tres meses para el Mundial. Este. Mati es a good journalist. Cummings. A very good journalist. Cummings. Muy bien. Bates para hacer el saque lateral. Acá está Bates, el lateral izquierdo que tiene Australia. ¿Se viene otro cambio? No me parece a mí. No, el árbitro que está diciendo córtenla a Cummings, recién ingresó y ya está a los manotazos y empujones con Konaté. Bates para hacerlo. Lo busca Cummings, viene sacando Konaté de cabeza. La baja Griezmann, le quedaba y la perdía Rabiot. Devuelve Konaté, otra vez Griezmann. Clarificando todo, limpiando todo. Jugó para Upamecano. Grandes zancadas para adelantarse y meterse en campo de Australia. Juega hacia la derecha para Griezmann, la deja para Konaté. De Konaté para Pavard, de Pavard para Dembélé. Y así Francia empieza a construir por la derecha juego. Pavard. Tiene la pelota para que juegue. Rabiot tirado a la derecha. Se adelanta ahora Konaté. La deja para Upamecano. La manejan los morenos que tiene Francia. Teo Hernández. Tchouaméni. Viene para Rabiot, que aparece como número 5. Lo iban a presionar. Tocó hacia atrás. Jugando muy bien ahora Konaté. Viene para Dembélé. Mano a mano. Lo encara Bates. Está Goodwin. Se frena de golpe. Sacó el centro. Dembélé al segundo palo. Devolviendo la pelota y sacando. Hacia adelante ahora. Y dando una mano Lecky. La recupera rápido Francia. Upamecano. Rabiot. Tchouaméni. Se deleita y festeja el público francés el juego de Francia. Y vos qué me decís, Coco, de este 2-1. Ahora, obviamente, Francia vuelve a tener la pelota, la maneja muy bien. Ya lo volvió a tirar a Australia hacia atrás. Australia otra vez espera el partido, busca alguna contra salvadora. Y pierde rápido la pelota Australia. Anticipó muy bien Konaté. Se viene adelantando. Se anticipa bien el toque que vino hacia atrás. Dembélé, Konaté. Walterio. Es todo de Francia, Upamecano, sí. ¿Dónde juegan los centrales de Francia, no? Casi cerca del área, a unos 20 metros del área de Australia. Sí. Una cosa de loco. Y lo que parece pachorra es confianza. Maneja los tiempos. Maneja los tiempos, la pelota, rotación. Va a Pavar a la derecha, Dembélé viene adentro. Griezmann aparece como puntero derecho ahora. Juega hacia atrás ahora para Konaté. De Konaté que aparece por la derecha a Tchouaméni. ¿Cuánto Tchouaméni hay en la cancha? Tchouaméni, Pavar, Tchouaméni. Es un festival de Francia, pero gana 2-1. Tendría que liquidarlo. Pelotazo largo de Konaté. Pelota que se va al lateral. Será para Australia. Disfruta el partido con Invictus. La fragancia icónica de Paco Rabanne. Sacás Cunnington y hay sabor de todos los colores. Tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja, sin tag y en versiones sin azúcar. Si hay Cunnington, hay equipo. Cunnington, decisión tomada. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV. Movistar, con todo. La perdió Atkinson. Una de lujo hizo Mbappé, levantó de taco, viene jugando para Rabiot, va a llegar al fondo, sacó el centro pasado, lo sobra Giroud, pero le quedó a Dembélé, vértice de área, juega para Griezmann, cerca de la media luna, busca la pared con Mbappé, está de espaldas al arco, metió el taco, y viene ganando, para sacar la pelota, Soutar, pelotazo largo a la derecha para Lecky, que no va a llegar, todo con lujo lo quiere hacer Francia. No, pero le está pegando un baile. Igual. No, tremendo. Está pegando un baile a Australia, porque es cierto, tira lujos, ahora Mbappé tira tacos. Pero un baile táctico, un baile futbolístico, un baile individual, porque en cualquier sector de la cancha donde mires, siempre progresa mejor Francia, siempre juega mejor. Para este Mundial todo lo que necesitas, conseguilo en solodeportes.com.ar. Comprá en 3 cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas, entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional para los que somos apasionados por el fútbol. Exagerados en la previa y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perlas, que ayuda a aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad de sentirse bien. Dale, jugando Francia de nuevo con Rabiot. Tchouaméni. Parecía falta, quedó en el piso jugador de Francia. Upamecano, Mbappé, pared, viene para Mbappé. ¡Qué golazo! Lo sacaron justo. ¿Cómo iba a rematar luego de la pared? Al piso fue para sacar el tiro de Kira Rolls. Si no era un golazo, una pared sensacional. Tremenda pared, quedó de frente otra vez al arco. Kylian Mbappé, aceleración tremenda para llegar antes a la pelota. Se la tocaron, a ver si termina cobrando córner. En una jugada que arranca con una falta a Tchouaméni, pero después
taco de parte de Giroud. Mirá vos, nada más y nada menos. Giroud de taco para que Mbappé gane el córner. Tiro de esquina, casi casi el tercero de Francia, que ya lo merece. Es una sinfonía por momentos. 15 minutos se van a cumplir. ¿Qué pasó con Giroud? Tranquilo. Allí está en la marca con el jugador Irving. Mbappé que acomoda de nuevo para meter el tiro de esquina. Están los dos morenos marcadores centrales. No llegó Griezmann. La viene sacando Bates. No va a salir la pelota. Llega Teo Hernández, juega hacia atrás para Loris y Francia a comenzar de nuevo. Helado se aloja, la crema más rica. Cremas heladas, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia heladosaloja.com.ar. En tu casa, en tu quinta, en el campo, Stihl está con vos en todos tus proyectos. A Qatar lo vivimos como nadie, pero lo vivimos como ustedes. Y con ustedes, Toro, defensores de lo nuestro. ¡Vamos, Argentina! Cónate, pelotazo largo de 40 metros. La durmió Mbappé en el empeine, en la marca frente a Atkinson. Hay que darle una soga, Atkinson no lo puede agarrar Mbappé. Se vino hacia el medio, tocó para Tchouaméni. Apareció Pavar antes. El toque viene ahora para Tchouaméni. Tchouaméni la viene jugando para Upamecano. Qué bien que filtró para Teo Hernández. El centro para Giroud. Está recibiendo Mbappé, le pegó de zurda, lo trabó Moy. Le quedó a Griezmann. Y el tiro de esquina Irving. Está al caer, está ahí. Ahí, ahí, en cualquier momento me explota la garganta. Tiro de esquina para Francia. Cuando termine de tener precisión en la última pelota, en el último toque, más que está al caer, ya está. Falta meterla. Lo va a hacer Mbappé, el tiro de esquina. Con pierna derecha. Está Giroud, Dembélé haciendo el transito. El centro de Griezmann, finalmente, cabezazo. Llegó para cabecear con Atre. La pelota se va desviada sobre el segundo palo. Saltó limpito el moreno, primer marcador central de Francia. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan ganas de gritar Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 2022 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Con el plan Mi BW de Autohorro Volkswagen podés tener tu Amarok con adjudicación asegurada en cuota 7 y 10 cuotas fijas. Informate más en autohorro.com.ar. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. 18 minutos tenemos del segundo tiempo. Francia gana 2-1, ventaja que consiguió en el primer tiempo, largamente merece el tercero, pero por ahora, Coco, decime vos por qué están 2-1. Porque no termina de meterla a Francia, porque le ha pegado un baile fantástico a Australia, ahora arriesga a Lloris en la salida, está aburrido a Francia, pero tiene que en algún momento meterla. Pavard, lo buscaba Dembélé, cruzó para sacar esa pelota correctamente a Rawls, le quedó a Moy, lo presiona en el sector medio a Moy, giraba, perdió Pavard, pero recupera Griezmann, falta infracción. La falta la viene cometiendo Magri. Será tiro libre y será para Francia. Pelotazo largo, lo buscan a Mbappé. Mano a mano se metió en el área. Si le dan espacio, le pegó al arco. Lo tapó justito. Viene Atkinson ahora cuando le pegaba al arco. El rebote le queda a Teo Hernández. Todo, todo. Pelota, campo, situaciones, todo de Francia. Que las crea, pero no puede concretar por ahora. Por eso siguen 2-1. Resultado con el que terminó el primer tiempo. Jugando Pavard, Dembélé. Otra vez para Pavard. Se viene hacia el medio Pavard, posición del número 8. Le queda la pelota con Conaté. Todo Francia en campo de Australia, ¿eh? Los centrales bien adelantados, bien arriba. Tchouaméni. Teo Hernández. Tchouaméni. La deja para Upamecano. Ojo, Teo Hernández, lo tocaron, ¿eh? Sí. Irving lo tocó abajo fuerte. Por Walter, eso está en el piso, sí. Había una publicidad de una empresa de transporte, una luz azul en el camino, ¿no? Sí, me acuerdo. Tchouaméni está en el piso, me parece. Sí, señor, sí, Tchouaméni. Tobillo derecho, me parece que va a poder continuar, pero cualquier caído ya de Jam creo que le baja la presión a esta altura. NexGard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y tu familia. Sancor Seguros le pone ritmo mundial. Selección, ¿cómo te quiero? En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día. Con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay, sponsor oficial del corazón argento. Pinta renovación en Pinturerías Color Shop. Encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. Atendían a Tchouaméni, aprovechaba a Graham Arnold, Didier Deschamps, los técnicos respectivamente, para dar indicaciones. Ya que está cerca, Mati, acá me dice Coco y tiene razón.
Decile a Didier que meta a Camavinga un ratito. ¿Cómo no? Ahí le digo en francés. ¿Te gustaría Camavinga, Sergio? Sí, por supuesto que sí, claro. Juega un poquito ese moreno, ¿no? De Real Madrid. Sí, por cierto. 20 años. En este fútbol ballet coral de Francia, ¿no? Sí, yo te voy a decir después qué le falta a este fútbol ballet de Francia. El vos vas a estar conmigo. A ver. No, ya después te voy a decir. No te adelantes. Estoy esperando el momento. A ver. Ya vas a ver qué le voy a decir. ¿Cuánto sí. En francés es met a Camavinga. Met a Camavinga. Met a Camavinga. Perfecto. Acá juega Rabiot. Te lo voy a decir si llega el momento. Ojo que por ahí no se da, ¿eh? Ah, bueno. Pero si llega el momento te voy a sorprender. A vos te va a gustar. Bueno. Igual ya va siendo hora que haga otro gol, Francia. Sí, la verdad. Porque ya está tocando y tocando ¿Y cuánto hace que lo digo? Ahí va, mirá. Bonaté, Griezmann. Viene para Giroud, otra vez para Griezmann. La viene cambiando para Teo Hernández, que se va a adelantar. Acaba Teo, busca conexión con Mbappé. Otra vez para Teo, llegó al fondo. Sacó el centro, Mbappé que no pudo. Griezmann en la raya. En la raya de Bates. Salvo lo que era el tercero, en una triangulación espectacular. Tío Hernández, Mbappé y Griezmann de zurda la salvaron en la raya. Vos querías el tercero. Y sí, al caer. Y sí, ya tiene que venir. Arrancó en Griezmann la pelota y la jugada se abrió sobre la izquierda otra vez. Tío Hernández, hace todo acá, bien. Tío Hernández, Yo creo que esta noche no duerme Atkinson. Acá va Mbappé de zurda. La pelota recorrió toda el área, la recibe Dembélé. Acaba Dembélé, es un baile fenomenal el de Francia. Sacó el centro, Mbappé, para el gol. ¡Gol! ¡De Francia! El centro de Dembélé. Decíamos que estaba al caer. Era un baile descomunal. Apareció Mbappé, metió la diagonal. De izquierda al medio, cabezazo, palo y adentro. Y para este baile sensacional hace falta música, hace falta que alguien cante. Charles Aznavour, Edith Piaf, desde el más allá, Johnny Holiday, Sylvie Vartan, Maurice Chevalier, que vengan todos. Esto es una fiesta de Francia, que le gana 3-1 a Australia. ¿Qué querés, que no lo diga? Con este baile, partido recontra liquidado. Venía la jugada de Mbappé, aquella que se dio vuelta dentro del área chica, que pasó todo el ancho del arco. Y después Dembélé, desde el otro lado, le pincha una pelota para que Mbappé, de centro delantero, bien de 9, se eleve, le gane en la altura a todo el mundo, a todos los centrales. Algunos piensan que es solo de abajo Mbappé, pero de arriba te define de una manera y con una categoría extraordinaria. La arrancó él, la fue a buscar Dembélé. Y la terminó Mbappé. Mbappé apareció, faltaba el de Mbappé para cerrar el partido y ponerle un moñito a este baile de Francia-Australia. Con las tarjetas de Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Vení a Ciudad, entra al banco que te banca. Disfruta el partido con Invictus, la fragancia icónica de Paco Rabanne. Sacás Huntington y hay sabor de todos los colores. Hispánica con la lima, limón, pomelo, naranja, sin tag y en versiones sin azúcar. Si hay Huntington hay equipo. Huntington, decisión tomada. Sí, Santiago. Walter, si en la previa hablábamos de las ausencias de Francia, hoy nadie se acuerda porque Benzema no está y no lo reemplazó en la lista, hizo el gol Giroud. Kanté y Pogba no están, Tchouaméni tiene una jerarquía, Rabiot marcó un gol, Varane está lesionado y Upamecano y Konaté juegan y asisten en campo rival. A Francia le sobran los jugadores. Creo que esta es una muestra de que el campeón del mundo está más vivo que nunca, Walter. Por eso le decía a Santiago, a Walter, no digamos ya todo lo que le falta, digamos lo que tiene, y lo que tiene sentado en el banco todavía. Tiene abundancia y todos son buenos y en un buen nivel, un nivel parejo, pero parejo allá arriba, ¿no? Kanevsky. Sí. Sí. Edith Piaf diría, esta es la vida en rosa, este partido. Qué bueno. Yo tengo otra. Porque Woody Allen firmó y filmó Medianoche en París, sí, Walter. Sí, la recuerdo, con el rubio, el actor. Sí, señor. Me decía Santi. No, que todos los jugadores resuelven, Walter. No, fíjate que llegan los laterales al fondo, los centrales pueden asistir en campo rival. Y eso que Griezmann se tomó un descanso en el segundo tiempo. Y además tiene a Camavinga en el banco.
Si yo quisiera ver lo que ese chico juega, que es una maravilla. ¿Sabés cómo se llama el actor, Walter? Sí. Owen Wilson. Exactamente, el de la película de Medianoche en París. ¿Cuál? Sí, sí, que se le iba a la novia a la noche y veía todos los fantasmas de antaño, ¿no? Aparecían, se mezclaban de manera distópica, todos, mezclando tiempos los grandes. Sí, a orillas del Sena. Oh, igual. No, maravillosa película. Igual. Bueno, Woody Allen. Bueno, ¿qué vamos a decir? Estamos descubriendo. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV, Movistar con todo. Para los que somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y lo sentimos en la panza, existe Sertal para las cosas de aliviar dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicitar sentirse bien. Mbappé de Bordosa con el centro, gol. Sinú. Sacó una ventaja tremenda Atkinson, que esta noche no va a poder dormir, va a tener que tomar pastillas. Sacó el centro de zurda y apareció Giroud. Doblete de cabeza. Francia 4 es un festival de fútbol y goles. Australia 1. El campeón está más vivo que nunca. Gana Francia 4-1. Doblete de Giroud. Le duele todo a Giroud. Que aparte entró de frente con una potencia fantástica en el lanzamiento para poder llegar a un centro divino de Mbappé, que agacha la cabeza, que acelera, que saca obviamente toda la ventaja, que pincha la pelota, se la pone en la frente a Giroud, que se lleva la frente, la cabeza y el cuello de su marcador. Por eso le duele a todo a Giroud y además se le caen las lágrimas. Cuánta presión en Giroud, de eso que decíamos nosotros, un delantero que no hace goles en los mundiales. Y aparece, y es cierto, no está Benzema, pero si vos tenés a un tipo como Mbappé por la izquierda, a un Dembélé por la derecha, a un Griezmann en tu espalda, a un Tchouaméni atrás, a un Rabiot que corta y se mete, y la verdad tenés que empujarla, tenés que estar atento para llegar bien posicionado, para llegar donde cae la pelota, porque lo que tenés por afuera te va a facilitar el hecho de poder definir por adentro. Si el centro es de Dembélé, si el centro es de Mbappé, tenés que estar bien parado, tenés que ser un Giroud con inteligencia para estar adentro del área y terminar o de cabecear o de empujarla. 4-1, baile total del fútbol champán de Francia. Bueno, entró el número 11, ¿no? Sí, señor, el número 11 es Auer Mabil, juega en el Cádiz, se retiró el número 14, Riley McGree, y también entró el número 21, Garan Kuol. Ya te confirmo quién es el otro que salió. Ahí se está retirando el 23, Craig Goodwin. Para este mundial todo lo que necesitas conseguirlo en solodeportes.com.ar. Compré en 3 cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas, entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional. Helados Aloja, la crema más rica, crema salada, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia, heladosaloja.com.ar. En tu casa, en tu quinta, en el campo, Steel está con vos en todos tus proyectos. Bueno, entró Kuol con el 21, me dijiste, ¿no? Kuol con el 21, Mabil con el 11, se retiraron el 23 y el 14, McGree y Goodwin. Walter, ¿qué les dirá el entrenador? No hagan lo que sepan, 1-4. Y bueno, entras con un 4-1. Escúchame, y van recién 28 minutos. Hacé lo que sabés, le dijo. 28 minutos, vamos. ¿Qué querés? Durol, máquinas y herramientas para la construcción. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Estás ahí pendiente de cada jugada, cada emoción. Y Toro está con vos, haciéndote el aguante a todo lo argentino. Toro, defensores de lo nuestro. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar, Scaloneta, cada día te quiero más. Rabiot lo busca Mbappé. Atkinson dice, ¿quién me mandó a estar acá hoy? Acaba Mbappé, se viene frenando y amagando por acá, por allá. Uy, le tiraba el caño, le pegó en las dos piernas. Y no pasó de milagro. Y sale jugando Atkinson. Se está haciendo una fiesta Mbappé con Atkinson. No le va a regalar ningún perfume, ¿eh? Bueno, pero lo taladró durante todo el partido. Por eso cuando yo te digo que hay que someter a tu rival, sobre todo si es el más débil del grupo, lo tenés que hacer. Y lo sometió, porque lo fue desgastando. Al principio parecía que Atkinson lo marcaba bien, lo tenía bien en tiempo y forma. Sin embargo, lo fue desgastando, lo desgastó. Y mira ahora, 74, cada vez que baja la cabeza y que acelera,
es otra cosa, ¿eh? Walter. Sí. Giroud se suma en la tabla de goleadores a los que habían anotado dos. El inglés Saka, Enner del Fener, Enner Valencia y Taremi el iraní. No, el gol que hizo Saka el otro día, sacala del ángulo, ¿no? Desacados. Es una cosa. Australia con la pelota ahora saliendo desde el fondo. La deja Rose. Soutar. Rose. Jugando hacia el medio. Desde el fondo sale a Australia. Mete pelotazo largo para que la vaya a buscar Kwol. Llega también Atkinson. La va a dejar salir Teo Hernández. Se la saque de arco para Francia. Viví Qatar 2022 junto a McDonald's. Sponsor digital de la selección argentina. Con el plan Mi BW de Autohorro Volkswagen podés tener tu Amarok con adjudicación asegurada en cuotas 7 y 10 cuotas fijas. Informate más en autohorro.com.ar. Humedad en techos y paredes. Pinta con Plastiprende Premier. Solución definitiva a los problemas de humedad. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. NextGuard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y a tu familia. Bueno, se va, entra Coman. Sí, señor, a pedido tuyo, mete Coman. Entra el número 20. Finalmente Coman se retira al número 8. Tchouaméni también a la cancha. Fofana y se va al número, con el número 13, y se va al número 11, Dembélé. Calzados Ombú, caminamos el futuro. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Sancor Seguros le pone ritmo al mundial. Selección como te quiero. Galletitas Trío presenta Tartelet, una crocante canastita rellena de frutos del bosque y frutillas. Con Galletitas Trío, ni las piquitas quedan. En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Bueno, Fofama, ¿dónde juega? Mónaco. En el Mónaco. Fofana en el Mónaco, sí señor. Esta es una de las grandes figuritas nuevas que apareció, ¿no? Tal cual, exactamente, sí señor. Y Coman en el Bayern. Sí, el Bayern Mónaco, Coman lo conocemos, ¿no? Tiene recorrido. Walter, ¿qué, sí. ¿Qué habrá pensado en el cielo Le Pen? Que era racista, por cierto, que excluía con este crisol francés, ¿no? Aparte, la cantidad que tiene. Ma. Bueno, pero vos sabés que en Francia juegan muchos africanos. Obvio. Muchos marfileños, muchos marroquíes. Toda la vida, pues, si no era ahora. Claro. Sale jugando Francia desde el fondo. Ingresamos en los últimos 12 minutos del partido. Griezmann, Mbappé que mete el taco, hace todo de lujo. Mbappé sale jugando y cortando muy bien la pelota ahora. ¿A quién querés cuidar vos? ¿Que salga? ¿A quién querés cuidar? A Mbappé. Yo lo sacaría. Es un toro. Sí, pero 4-1. En el último partido del Paris Saint-Germain, en el cual se retiró Messi para cuidarse, que lo saca el técnico. Jugó los 90 minutos Mbappé. Coco. Mbappé no para de jugar. Y te pasa, te espera y te vuelve a pasar. No, no para de jugar. Está en un nivel físico extraordinario, más allá de lo futbolístico, pero físicamente es un tractor. Hay tiro libre para Australia. Cometió falta Giroud. Lo tocó de mala manera. Lo llevó por delante a Leque. Tiro libre que va a ser Moy. Subieron Rolls y Soutar. El centro que viene de Moy. El cabezazo para sacar de Konaté. Arriba Cole, Griezmann que venía cabeceando. Recupera Australia rápidamente, viene para Bates. Toca hacia atrás para su arquero Ryan. Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay, sponsor oficial del corazón argento. Pinta renovación, en Pinturerías Coral Shop encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. Contra la lluvia, la mejor defensa para tus techos son las membranas Carton Sec. Bates jugaba sobre la izquierda. La venía recibiendo para salir jugando Mabil. Beige. Juega Beige. El toque viene para el zurdo. Rolls. Juega Rolls. Filtró bien Rolls. El toque venía para que la venga acá Irving, que se fue a la izquierda. El toque era para Cumming. Qué bien que cortó. Es un tractor. Y sale jugando. Desde el fondo le cometen falta a Upamecano. Falta de Irving. Lo van a molestar seguramente. Sí. Correcto, el segundo amonestado, el único en cancha ahora que tiene el partido, el 22 Irving. Son tremendos los dos centrales. ¿Y cómo los pasas? Te mata. Upamecano y Konaté. No, te mata. ¿Konaté cuánto mide? Casi 2 metros mide Konaté. No, pero además de eso, de la potencia física, juegan bien. No, juegan bien, por supuesto. Bueno, mirá cómo salió Upamecano. Digo, cuando vos. Konaté 1.94. Claro. Cuando vos conjugás todo eso, potencia y técnica. No, es muy difícil, es muy difícil. Está jugando los dos centrales, están jugando a un nivel extraordinario. Y cuando ingresó Teo Hernández, por Lucas Hernández, que se fue lesionado en su rodilla, jugó un partido fantástico. Pues, es una de las grandes figuras. Y encima está Varane, ¿no? Que está tocado, por todavía eso no juega. Todavía tenés a Varane y todavía tenés sentado a Camavinga.
Disfruta el Mundial. Nosotros te acompañamos en tus proyectos. Carta Sur, préstamos personales con presencia en más de 30 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Lo buscaban a Teo Hernández, el pelotazo de Rabiot. Gol que viene cortando, pasó a toda velocidad. El chiquitito y moreno de Australia recién ingresado viene para Atkinson. Upamecano viene cortando a medias. Recupera Moy. Viene jugando para Irving. Toca hacia atrás. La tiene Soutar. Raúl. Beige. Todo por izquierda. Abriendo la pelota ahora para Mabil. Toca para Beige. Festeja ruidosamente el público francés esta victoria en su presentación 4-1 en el Llanou. Estadio capacidad para 40.000 personas a 15 minutos del centro de Doha. Sale jugando con la pelota Soutar. Rolls. Soutar. El toque hacia el medio. Lecky. Atkinson. Toca para Lecky, tirado adentro. Otra vez para Atkinson. Juega para Moy, todo en el sector medio de la cancha y sin peligro para Francia. Abriendo para Beige. Se ha tomado una tregua el equipo de Didier Deschamps. La corta ahora y se viene a toda velocidad Coman. Jugó Coman para Mbappé. Asoma el quinto, va Mbappé, amaga Mbappé. Sigue enganchando, se frenó. Sacó el centro, se preparaba el Giroud. Cuando viene sacando la pelota Rose, le cayó a Coman, preparaba la tijera Giroud. Recién otra vez. Juega Coman. El toque hacia atrás. Pavard, Griezmann. Mirá dónde está jugando. ¿Dónde jugó la pelota con la T? Una cosa de loco. Con la T y Fofaná. Ese Fofaná, el 13, Fofaná. Que obviamente el número 13 que juega el 5. Con la T está atrás y Upamecano saliendo el círculo central. Son acaba Rabiot. Jugando Rabiot. Todos en un gran nivel en Francia, que gana 4-1 y se florea. 9 minutos para el final. Fofaná. Jugando Fofaná. Pavard, Fofaná. Abre hacia la derecha, triangulación sobre el sector derecho. La recibe Coman, que viene amagando. Fofaná, toca para Griezmann, otra vez para Fofaná. Toque, rotación, gambeta, técnica. Le quedó a Mbappé, pasaba a Mbappé. Moy se la pensé con el otro justo. Lo tocaron. Irving, le quedó a Griezmann. Jugó para Mbappé, tanta Mbappé que no pudo dominarla. Mirá cómo se... la bronca que se agarró. No la pudo dominar y la pelota le cayó al arquero Ryan. ¿Qué pelota había puesto Griezmann? Claro, él se calienta a Mbappé. Porque, pero tuvo buen control. Es claro, por eso se calienta, porque el control le queda largo. Es tan perfeccionista en cada uno de sus movimientos que el control le queda largo, porque la verdad, si la mata en el primer control, era un golazo después. La pelota que le pone Griezmann, pinchándole una pelota por arriba de Atkinson, y le queda larga la pelota, la para con la suela, le queda larga y se le termina yendo. Ahora fíjate vos, ganando 4-1, el tipo como se lamenta y la rabia que tiene y la bronca, ¿no? Son perfeccionistas, competitivos al mango. Por eso están siempre ahí arriba. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. En cada vuelo que Aerolíneas hacia Doha despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Con la tarjeta del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Elegí Weber, elegí el número 1 en productos para la construcción Weber. Y arranca o no arranca, siempre arranca como Gehecher para motores diésel. Faltaba la confirmación con los goles, ¿no? Pero desde que arrancó el segundo tiempo que esto estaba terminado. Faltaban los goles para confirmar. Se notaba, por eso decíamos que... la diferencia futbolística abismal. Claro, faltaba solamente meterla, ajustar la mira, también tener suerte, suerte en el momento de meterla, pero a la suerte de estos muchachos le ayudan con un fútbol extraordinario. Teo Hernández, toqueteando por izquierda con Mbappé. Upamecano. Dan toda la vuelta en el anillo central. Konaté la cambia toda. Demasiado largo para Coman. Se la saca el lateral. Hay un respiro para Australia. Lo va a hacer Beige. Disfruta el partido con Invictus, la fragancia icónica de Paco Rabanne. Hay partido, hay amigos, hay Cunnington. Disfruta todos sus sabores, son sin tac y versiones sin azúcar. Si hay Cunnington, hay equipo. Cunnington, decisión tomada. Sorprendete vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV, Movistar, con todo. Para este mundial, todo lo que necesitas conseguirlo en solodeportes.com.ar. Comprá en 3 cuotas sin interés con envío a todo el país. No te la pierdas, entra ya a solodeportes.com.ar. Una pasión nacional. Bueno, se van Atkinson e Irving. Correcto, el 3 y el 22 se retiraron. Ingresó el 2, Milos Dijenek. Juegan al Columbus Crew. Y a la cancha el 26, Keanu Bacus. Juegan al Saint Mirren.
Para los que somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perlas que ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad de sentirse bien. Yo creo que alguien yo cuando salió ahora le debe haber dicho al técnico, podías haber sacado antes, me invitaba al baile que me pegó Mbappé, ¿no? Lo saca faltando 5 minutos. Una cosa de loco, ¿no? Helados Aloja, la crema más rica, crema helada, postres, bombones, tortas y palitos deliciosos. Conseguilos en heladerías y kioscos de todo el país. Abrí tu franquicia en heladosaloja.com.ar. En tu casa, en tu quinta, en el campo, Steel está con vos en todos tus proyectos. Durol, máquinas y herramientas para la construcción. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Para cada partido tenemos nuestras cábalas y todas las acompañamos con Toro. Toro, orgulloso sponsor oficial de la selección argentina. Gracias, Coco. Te decía que obviamente, más allá de Atkinson, de haber sufrido a Mbappé todo el tiempo, por supuesto es un privilegio estar en el Mundial, pero cuando te dicen, estás por el lateral por la derecha, y el que te viene es Mbappé, seguramente sufrís toda la noche. Tengo fiebre. Claro, sufrís toda la noche, no sabés qué hacer. Le dijo al técnico, mi perfil hábil era el otro, le dijo. Claro, exactamente, pero bueno, es lo que hay que llevarlo adelante. Creo que en gran parte del partido, o en una parte del partido, lo pudo hacer, y después obviamente la parte física y la calidad extraordinaria de este joven Mbappé, que ya es campeón del mundo sin dudas, hace que machacando te desgasta. Es como poner un pollo al espiedo, ¿viste? Parece largo el tiempo de cocción, pero cuando te diste cuenta estaba dorado. Y lo mismo te hace Mbappé y te hace Francia, eso, te cocina lento. No, pero además agarra la pelota y te encara todos los tiros te encara y te encara no te da respiro. Viste, no es un jugador como habitualmente vemos, que juegan para el costado, juegan para atrás. El tipo te encara en velocidad, con gambeta, a veces con gambeta, a veces con velocidad. Y no sabes, es indescifrable, engancha para adentro, engancha para afuera. Y ahora mete bicicleta. Acaba Coman, el centro de Coman. Ryan se queda con la pelota, mirá donde toma Mbappé, como número 9 en el punto del penal. Ahora hay un jugador que, como decíamos más temprano con Santiago, sin dudas está mostrando otra versión que es extraordinaria, que es Antoine Griezmann. Sí, tirado atrás. Griezmann tirado atrás, con buen manejo de pelota, que siempre tuvo un muy buen pie, pero con inteligencia por sobre todas las cosas. No creo es, que la no madurez... Es, no es el 9 de punta a punta, no, de hace 7, 8 años atrás. La madurez, el crecimiento como jugador, quizás también el crecimiento en el equipo del Cholo y lo que ha ganado también el Barcelona cuando estuvo, ha hecho que tenga una madurez extraordinaria de cabeza. Por supuesto, físicamente también, pero muestra otra cuota futbolística, muestra otra faceta de su juego, que era correr, que era un punta, que era rápido, que era un gran definidor, pero ahora está mostrando una faceta de juego fantástica. Además que el andar colectivo favorece a lo individual, todos rinden. Mirá cómo se busca con Mbappé, tirado al medio. Griezmann, cambió de dirección, abrió para Pavard, levanta el centro, demasiado pasado, no sabía quién estaba, y De Genk la mete en el tiro de esquina. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 22 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Con el plan Mi BW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu nuevo Taos con adjudicación asegurada en cuotas 7 y 10 cuotas fijas. Informate más en autoahorro.com.ar. Humedad en techos y paredes, pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Escuchame, Mati, se va a Pavar. Afuera el 2, adentro el 5. Cundea la cancha el hombre del Barcelona y se va a venir el 26 también Marcus Thuram. Vamos a ver quién se retira. Marcus Rabiot. Thuram con el número 26. No, Giroud. Giroud con el número 9. Agota la variante Francia. ¿Qué número entra? Perdóname. Cundé con el número 5 y Thuram con el número 26. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Nexgard Spectra, el único bocado masticable que elimina pulgas, garrapatas y parásitos internos. Con solo una dosis mensual proteges a tu perro y tu familia. Sancor Seguros le pone ritmo al Mundial. Selección Como Te Quiero, Galletitas Trío presenta Peponas, como las clásicas Pepas, pero con dulce de batatona. Qué ganas que tenían todos que Giroud haga gol. El abrazo que se dio con Deschamps es extraordinario. ¡Viene el centro, cabezazo! Llegó solito con Ate. ¡Qué bien Ryan! Sobre el palo izquierdo voló como una paloma para sacar esa pelota. Parecía que era el quinto de Francia. Cuando se eleva con la tete saca dos cabezas, ¿eh? Es una cosa de loco. Además que lo marcaron mal, pero por supuesto, cuando salta más el 1.94-95 que tiene, que decía Matías, sin dudas te marca la diferencia. Decía el abrazo que se dio Deschamps con Giroud. Evidentemente todos sentían a ese Giroud que no podía convertir goles y que ahora entró como titular y ha tenido una muy buena versión. ¿Quién es el jugador del partido? ¿El que hace gol y asistencia como Mbappé o el que hace dos goles como Giroud?
Yo lo pongo a los dos a la misma altura. No, oh, bueno, pero. Si tenés, yo me quedo si con Mbappé. Si tenés, tenés que agregar uno, Mbappé. Mirá que el man on the match es uno. Mbappé. En Iveco creemos que el camino lo creamos cuando arrancamos cada día con la historia que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Los jugadores nos juegan solos, vos también jugás. Bplay.bet.ar, el sitio de apuestas preferido de los Sargento. Pinta renovación en Pinturerías Color Shop. Encontrás asesoramiento y calidad para tu hogar. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Coman, ya me la decís. Magriema, acá no podés ni pestañear, ¿eh? ¿Cuántos minutos más se van a jugar? Vamos a ver. Siete minutos más. Bueno. Fofana. El toque viene para Griezmann, sacó el centro al área, va Turán, cabezazo. Llegó solito para cabecear. Esa pelea increíble como se elevó, ¿no? Este muchacho. Teo Hernández. Sí. Tremenda, tremenda actuación también de Teo Hernández. Les voy a hacer otra pregunta ahora a todos ustedes, los que formaban parte de esta transmisión. ¿Con quién quieren jugar? ¿Con Francia o con Dinamarca? Con Dinamarca. Después de lo que vi hoy, ¿eh? No, después, pará, más allá de lo que vimos de nuestra selección, no, después yo, lo no, que vimos de Francia. De lo que vi hoy de Dinamarca y Francia, porque vi Dinamarca también, lo vi todo con Túnez. No, porque algún aventurero en estas horas dijo, no importa, me da lo mismo Francia o Dinamarca. Yo quiero jugar con Australia. Sí, yo también. Yo también quisiera jugar, bueno, jugamos con Arabia, ¿no? Madre de Dios. Pero de todas maneras, vos mirás uno y otro y decís la verdad y bueno, que te toque Dinamarca. Primero quiero clasificar, después que venga el que venga. Ahora, ¿no? Australia fue el partener que había en la película de Porcel y Olmedo, Nada, ahora. ¿Cómo pega esa defensa? Pero ninguna como la membrana autoadhesiva de Cartón Sec. Carta Sur te acompaña en tus proyectos mientras alentamos todos a la selección. Acércate a alguna de nuestras sucursales y saca un préstamo en el acto. Toma, Mario Brando entre dos, paré con Griezmann. Veis, de media vuelta, la mete en el lateral. Cuando estaba llegando al límite de la cancha, en el fondo, tiran paredes en cualquier lado. No, y a toda velocidad, además. Sí, a toda velocidad, que es tan difícil hacer un pase bueno. Esto lo hacen paredes a toda velocidad. Y en espacio reducido, porque digamos que Australia se cerró para atrás, se mete casi dentro de su área grande, le cierra la línea de pase y los caminos, aún así, siguen moviendo la pelota a toda velocidad. La cambian ahora para Upamecano. Fofamá. Konaté. Juega por abajo con la tela, dejó pasar Rabiot, tocó de primera a Griezmann. Viene abriendo para Coman, está Turán en el área, ya no está Giroud. Está Turán en el área, viene amagando, está también Mbappé, busca el ángulo. Toca para Rabiot, vértice de área, lo taparon justo. Abriendo hacia la derecha. Se viene por aquel sector Francia, se venía frenando. Pelota al tiro de esquina, no. Se le fue a Mbappé. Saque de arco será para Australia. Naldo, sponsor oficial de la selección. Naldo, un amigo de la selección. En cada vuelo que Aerolíneas hacia Doha despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca. Elegí Weber, elegí el número 1 en productos para la construcción. Weber. Lo que decimos del físico de Mbappé, además, Walter, es que corre, no para de correr, no para de acelerar. Y cuando lo mirás de cerca o en los primeros planos, no está ni agitado el tipo. No, nada. Es un atleta. Es un profesional al 100%, más allá de la genética, ¿no? Lógico. No, claro, claro. Pero la preparación que tiene. Por eso yo marcaba que el último partido en el cual Messi sale para cuidarse, creo que fue frente al Auxerre, después me dirá Canetti. Pero de todas maneras, el propio Mbappé jugó los 90 minutos, que se jugaron creo que 95, 98 minutos. Sí, fue con el Auxerre. Claro, entonces el tipo termina jugando los 90 minutos todo el tiempo en todos los partidos que juega. Upamecano para Teo Hernández, cortó Moy, lo buscaban a Mbappé, cortó justito, adivinó, intuyó el pelado. El toque venía para Kumi, venía cortando con la T, recupera Australia, va, cometiendo falta Moy, lo van a molestar, ha molestado el pelado. Sí, va a ser el tercero. Era cantado, Walterio, ¿no? Que era del club, del tuyo, del Raspa que te Raspa. Hay varios en Australia que son del Raspa que te Raspa. Rasputín. Sí, a Teo Hernández lo tenían apuntado, ya no es la primera vez que lo bajan, ¿eh? Disfruta el partido con Invictus, la fragancia icónica de Paco Rabanne. Hay decisión, hay Copa y Cunnington. Cunnington, decisión tomada. Pasaron 5 de los 7 que adicionaron. Lo mejor que le puede pasar a Australia es que termine ya el partido, ¿no? Hace rato. Para nosotros no, queremos un ratito más de este fútbol, ¿no? Lógico que para nosotros no. Lo que nos gusta es el buen fútbol, sobre todo cuando tiene contundencia,
cuando hay belleza, Walter, cuando hay estética. Lo que pensaba es que Francia se ha erigido en aquel Brasil que uno quería ver en un mundial. Te garantiza una estética, ¿eh? Lógico. Cuando todo se junta, ¿no? Porque si vos tenés estética y no tenés contundencia, no, bueno, a la vos tenés estética, belleza, eficacia, contundencia, es que calidad individual, calidad colectiva, tenés todo, bien. Aparte, Walterio, muchos jugadores jóvenes, ¿no? Abundancia. Quedan para este mundial y otro más, sí, y otro más también. Y veteranos también. Y bueno, tenés a, por ejemplo, a Griezmann, tenés a Giroud. Acá lo busca la Coman, se le fue la pelota. Daría la impresión. No, sí, ahora sí. Saque de arco, será para Australia. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar Scaloneta, cada día te quiero más. Viví Qatar 2022 junto a McDonald's, sponsor digital de la selección argentina. Sale jugando sobre el sector derecho la pelota Cole. Moy, dominando Moy, se termina el partido, va a ganar Francia. Cole, espera Cummins, juega hacia el medio. No se apura Australia ahora. El toque era por parte de Bacus. Moy. Jugando hacia atrás, Moy. El toque ahora y jugando de Genek. Sale jugando el zurdo. Rawls. Se adelanta Rawls, uno de los marcadores centrales. Viene para Bacus. Walter, se me viene a la cabeza una metáfora boxística. Australia es un boxeador groggy que quiere que suene la campana. Y sí, lógicamente. Que le tiren la toalla. Ahora no se tira mal la toalla, ¿no? El nocaut técnico. Mbappé. La juega para Griezmann. ¿Qué pasó? Le cobraron falta a Mbappé antes. Bueno. Tiro libre. Será para Australia. Se termina el partido. Sorprendente vos también con Movistar Fibra, que ahora viene con 3 meses gratis de Movistar TV. Con Fibra, con TV. Movistar con todo. Sale jugando Cole. Acelera Cole. Espera Cummins. Se viene frenando. Le cerraba el camino Rabiot. Juega para Moy. Otra vez para Cole. Se termina el partido. Va a ganar Francia en su presentación. El campeón del mundo. El toque ahora de Soutar. Rawls, Soutar. 6 minutos 42 segundos. Moy, juega Moy por abajo. La viene a buscar Cummins. Metió pelotazo largo sobre la izquierda para Beige. La última la va a tener Australia. Parece. Acaba Beige, viene amagando Beige. Sigue Beige. Koundé que lo estaba marcando. Tocó el centro otra vez para Beige. Se metió en el área. Le cerraron el camino y ahora... El centro que viene y Loris arrojándose, se queda con la pelota. Para la foto, para decir estoy acá, sobre todo en el segundo tiempo, Loris. Cuando iba a sacar Loris, el árbitro marroquí, el señor Gómez. Tiene la gana de aplaudir el árbitro, que ni te cuento, ¿no? Este festival de goles, de fútbol, de belleza de Francia, el campeón del mundo. Hizo su presentación con un gran juego, con un gran partido. Con un gran espectáculo, le ganó 4-1 a Australia, perdía 1-0 gol de Goodwin y luego lo dio vuelta con festival de goles y juego. Rabiot, doblete de Giroud y uno de Mbappé. Francia 4, Australia 1. Ganó el campeón del mundo en su presentación en el Mundial de Qatar 2022.